Hola, buenas noches. Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Hoy capítulo programa número 64, Dallas Mavericks sin Luca no hay paraíso. Buenas noches, Pau. ¿Qué tal? Hoy tenemos un invitado especial y Juan Carlos nos ha caído. <laughs> Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí con ganas de que nos cuentes cosillas de de tus Dallas. <laughs> bueno, intentaré ser eh, relativamente más optimista de lo que lo he sido en mis últimas apariciones eh, en Run and Gun en NBA o en Buzzer Viter, porque bueno, tampoco se puede ser tan cicuta, ¿no? Eh, de manera demasiado habitual. Ya, bueno. Yo creo que somos muchos los que sufrimos en la NBA. <laughs> sí, sí, sí. Son... sí. Es, es una liga con mucha. muy competida, muy igualada y al final pues, joder, cuesta mucho ganar. Y sí, muchas veces te sí. estás ahí en una posición de. Eh, yo qué sé, pues entras en playoff todos los años pero no acabas de dar el paso definitivo sí. y a eso le pasa a muchos equipos. Y nada, toca dar al botón de resetear, ¿no? Sí. Bueno, eh, el botón de resetear hay muchos equipos que lo dan eh, sí. o lo aprietan demasiado alegremente. A mí me gusta un poco confiar en los proyectos siempre y cuando se vean brotes verdes. Eh, no es el caso, me parece a mí, de los Mavericks, pero es verdad lo que dices. Es una competición eh, súper exigente que, encima, el aficionado español le, le obliga o le exige más todavía, que es perder horas de sueño. Entonces, por ejemplo, esta noche pasada eh, bueno, yo me empecé a ver el partido a las 5 de la mañana y pff, pierdes horas de sueño, te vas a, a trabajar cansado con un triple en la boca del paladar que te deja sin victoria en casa contra los Lakers y ya no empiezas bien el día, ya la cosa empieza torcida y es, complica es complicado que el día se acabe enderezando porque porque lo empiezas a llamar. ¿eh? Pau, te entiendo. Si tú supieras cómo me levanta yo hoy con Filadelfia, que... <laughs> Cacho, jugadores esto que tenemos. Sí, yo, 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 yo sí me he visto, me vi el final del partido de contra los Lakers y, y la verdad es que un poquito de mala suerte tuvo, tuvo Maverick sobre todo porque no supo concretar las últimas jugadas que tuvo el balón. Los últimos ataques fueron un poquito bueno, de aquella manera. Sí, al final, al final la clave fue ese rebote. Eh, que perdemos entre dos jugadores nuestros. No, no recuerdo si eran por Zingis y Powell, creo, no, no, no lo recuerdo exactamente bien. Pero bueno, entre dos se la dejamos a los Lakers y Ellington eh, forzó el, el tiempo extra. Sí. Yo ya era muy pesimista en, el, en la prórroga. Ya. Los Lakers es un equipo muy experimentado, tiene un buen balance en partidos eh, con tiempo extra. Pero bueno, aún así, tuvimos nuestras opciones y al final, pues bueno, eh, el rookie el desconocido. Eh, Austin Reeves, un jugador que más parece un trabajador de McDonald's, ¿no? con todos mis respetos, que un jugador de NBA, pues, pues nos enchufó el triple, eh, la canasta de su vida y nos dejó pues eso, pues con un palmo de narices y con un mal sabor de boca para iniciar este jueves. Sí, yo creo que fue Ángel el que dijo la semana pasada que que, que era como un nuevo Caruso, ¿no? Que lo estaba Vogel intentando que cogiera el perfil de, de Caruso en estos Lakers. Sí, lo más que Caruso es un jugador más potente físicamente, sí. de más intenso. Y este, este Ribs, aunque sea desviarnos un poquito del tema principal de la conversación, sí. pues lo que sí que es es un jugador muy académico, que comete muy pocos errores, que ve bien el baloncesto, pero que el físico no le acompaña de momento. Pero bueno, lo suple con una buena lectura, un IQ interesante, y no se mete en demasiados jardines. Y de momento le está sirviendo para ser un jugador. Eh, a tener en cuenta, ¿no? Por Fran Boger, que ya es bastante. La cara académico tiene. ¿Tiene sí. Cara de bueno. No se te oye Ángel. Que digo que tiene cara de ca académico, que de cara de niño bueno, de nada roto un plato nunca. Uh -huh. bueno, bueno, vamos a, vamos a volver que que al comprarlo. tema y vamos a presentar a, a Pau, que es creador del podcast Bitter, colaborador de Radio Marca Barcelona, articulista en Skyhook Magazine y ocasionalmente en el Twitch participa en el tuit de nuestros amigos de Ranan and Gun, NBA. Eh, un pata ¿cómo negra. Te pico, <laughs> pata negra, pata negra. ¿Cómo, ¿Cómo te pico el gusanillo de los maps? ¿Cómo te haces de, 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 de Dallas? Eh, pues bueno, tan lejos como antes de ayer, me lo preguntaron en un grupo de, de una liga hoops que tenemos. Creo que ya lo he contado en, en bastantes ocasiones. Yo descubrí la NBA en el año 86 en el All-Star en, en Dallas, precisamente. Entonces la cancha se llamaba, se llamaba Rihun Arena. Y en ese All-Star ya estaba Rolando Blackman. A mí me llamó la atención que un tío que jugaba en la NBA se llamaba Rolando, ¿no? Eso ya, quieras que no te hace un poco interesarte eh, por esto. Y, bueno, descubrí... Eh, el primer jugador que me llamó la atención de los Mavericks, año 86-87, fue un jugador eh, gordito, con tendencia... A la barriguita, de apellido hispano también, Aguirre o Aguirre, que dicen los, a, los americanos, era un jugador que a mí me gustaba mucho porque eh, con un cuerpo no atlético se buscaba las castañas en el poste bajo, eh, que tenía muy buenos movimientos eh, en el pivote y tal, y, y me llamó mucho la atención, me gustó mucho, y luego, bueno, el, el color verde de la camiseta, el, el sombrero tejano del. ...de aquel escudo de los Mavericks que era una M con un, con un sombrero de cowboy... ...y bueno, luego, pues a partir de esa temporada, en 86-87... ...un equipo que estaba compuesto por Blackman, por, por Aguirre... ...estaba Derek Harper, Black Davis... ...un jugador, un base de suplente blanquito con un bigote muy característico también... ...y estaba James Donaldson, lo estuvo Roy Tarpley y, y llegamos... A finales de conferencia, un equipo que, una franquicia que nació en el año 80, y en el año 87 u 88, y ahora creo que me falla la memoria, y estaba jugando a la final de conferencia contra los Lakers. Y bueno, ese fue eh, el primer equipo en el que dije, estos tíos me molan, porque antes era de pues, Magic Johnson, Ralph Sampson, jugadores que te. Yo era un crío entonces, te llamaban mucho la atención, pero el primer equipo que yo me fijé fueron los Mavericks. Y bueno, a partir de entonces, pues. Pues ahí están, ¿no? Ha, habido, ha sido una relación de amor-odio con, con algunas algunas rupturas eh, temporales, ¿no? Los años 90 fueron especialmente duros, pero bueno, una vez llegó el alemán, pues eh, nos, nos volvimos a enamorar, ¿no? Tuvimos una segunda, una segunda cita y nos enamoramos ya para siempre. Sí, sí, sí. Y sí, ya que estamos hablando del alemán. Eh, bueno, antes lo de Aguirre que le traspasaron a los eh, Pistons, ¿no? De, a los Bad Boys. Sí, ganó sí, 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 bueno, el anillo. Ganó el anillo a cambio de Adrian Dudley, un traspaso sí. que causó mucha polémica en los Pistons, principalmente porque, porque Aguirre era muy amigo de Isaiah Thomas y de Magic Johnson también, y dandley no se llevaba bien con Thomas ni con la Inviter, y eh, Isaiah, que tenía cara de ángel y alma de demonio, eh, ejecutó a Adrian Dudley, lo envió a los Mavericks... En Dallas no hizo gran cosa y Aguirre consiguió eh, dos anillos como integrante de los Pistons. Bueno, Dalí ya estaba en sus últimas, exprimiéndole sus últimas gotas como jugador, yo creo. Uh -huh. cuando llegó sí. sí, pero bueno, el, el, la final anterior, que fue la del año sí. eh, 88, esa que se fue a siete partidos con, entre Lakers y Pistons, eh, Daly fue el mejor de los Pistons y a mitad de la temporada siguiente fue cuando lo traspasaron y ya en el 89 y 90 los Pistons fueron campeones. Bueno, ¿y todos, los, todos estos años con el alemán, cómo los has vivido? Porque ha habido de todo, ¿no? Pues eh, ha habido de todo, pero para mí ha sido la mejor época como seguidor de los Mavericks. Eh, desde que se juntaron Steve Nash, eh, Michael Finley y Dirk Nowitzki, un Nowitzki todavía eh, jugador no estelar, eh, Hubo una primera ronda contra los Utah Jazz que ganamos en cinco partidos. Estaríamos hablando seguramente del año eh, 90 y creo que fue el año del lockout. Creo que fue el año de la temporada eh, 98-99. Solamente se jugó la 99 y en primera ronda ganamos en Utah con un último partido muy bueno de Novisky, de, de Finley, y de Calvin Booth, eh, que os acordaréis de él, un pivot, eh, bueno, un arquetipo de pivot no, no especialmente brillante. Ni, ni que llegaba mucho a, al aficionado. Y bueno, eh, fueron años de, de crecimiento de los Mavericks. Nosotros veníamos del más absoluto barro y comprobar cómo ese equipo iba creciendo. Eh, luego nos dejó Steve Nash que se marchó a Phoenix, pero bueno, llegaron otros jugadores, Jason Terry, y Antoine Walker estuvo por ahí, Antoine Jameson. Es decir, entonces Mark Cuban era un, un propietario. Eh, muy impulsivo y con muchísimas ganas de éxito y con muchísimas ganas de, de poner a los Mavericks en, en el mapa y, y no tenía ningún tipo de problemas en fichar, traspasar, mover el equipo como fuera y bueno el crecimiento de, de Dirk fue directamente eh, eh, a la par que el crecimiento de los Mavericks y fuimos potencia durante algunos años y peleando con San Antonio, con Sacramento, con los Lakers hasta que en el año 2006 conseguimos llegar a la final, eh, la cual, bueno, pues eh, ya sabéis que perdimos en seis partidos después de ir 2 a 0 en la final eh, con el factor cancha a favor y Dwayne Wayne well nos, nos liquidó. Luego eh, hubieron un par de años, eh, bueno, más de más de dos años de, de depresión, eh, el año del We Believe, eh, en el que perdimos en primera ronda contra los Warriors, el año del MVP de Dirk que fue la, la entrega de del trofeo al mejor jugador de la temporada, más triste que yo recuerdo de toda la historia, porque venía de un varapalo tremendo. Pero bueno, y cuando parecía que el ciclo había finalizado y que los Mavericks no iban a tener opción, llegó el mágico año de 2011, en el cual eh, tocamos el cielo y tocamos metal por primera, última y única vez en nuestra historia. De momento. De momento, de momento y, y, y no sé por qué me da a mí que vamos a tener que esperar. A, eh, algunos años más, si es que nos vuelve a sonreír la diosa fortuna. Bueno, ¿cómo, cómo ves eh, hasta el momento la temporada de, de, de estos Mavericks? Eh, la temporada está siendo um, lo que se suponía eh, iba a ser, más de lo mismo: un equipo ramplón de media tabla, un equipo que se sustenta demasiado en Donzig. Eh, y bueno en el que Porzingis que es el lugar teniente segunda espada a un precio de, de primera espada porque Porzingis está cobrando casi 32 millones al año pues bueno de vez en cuando nos deja algún fogonazo que nos hace eh, esperanzarnos un poquito pero es un equipo de, que no que no puede dar mucho más de lo que está dando principalmente porque no tiene mimbres para medirse eh, cara a cara con las potencias en la conferencia oeste y, y bueno, estamos, estamos ahí, estamos peleando eh, por entrar en playoff de manera directa, seguramente eh, acabemos en play-in, pero es el sitio en el que toca estar, ni más abajo de lo que estamos, ni más arriba. Bueno, ¿no ves, no ves eh, salvar, eh, que se puede salvar la situación de por ¿No ves que es un jugador recuperable para la causa? Eh... Al, final, al finalizar la temporada pasada lo veía absolutamente imposible. Eh, las sensaciones eran muy malas, el, el lenguaje corporal de Porzingis era horrible, pero el cambio de, de entrenador, la llegada de Jason Kidd y posiblemente un reseteo por parte de, del letón, ha hecho que se le vea al menos eh, otra, otra actitud, ¿no? otro, otro espíritu un poco más combativo. Otras ganas de, de agradar. Parece que con el resto de compañeros intenta mantener una relación más fluida de lo que tenía la temporada pasada y se está notando. Pero no deja de ser un jugador muy intermitente eh, que, al cual se le está pagando como jugador All NBA. Eso es muy importante a la hora de valorarlo. Y eh, que bueno, cuando no está Don Zig, sí que él consigue ser protagonista, pero. Eh, no acaba de dar ese paso y no acaba de romper como un jugador eh, diferencial cuando, cuando Luca eh, está en el equipo. Yo realmente me parece que, que no vamos a ver ya la, la, la mejor versión de Porzingis, que seguramente fue eh, su temporada estelar en Nueva York, y que va a ser un jugador que todavía es joven, porque, porque creo que Porzingis lo, tiene, lo, lo tengo por aquí, creo que tiene 20... 26 ¿no? años. Ir, o... Sí, tiene, tiene 25 años. 26, perdona, 26. Uh -huh. eh, es muy joven todavía y tiene mucha capacidad todavía para, para regenerarse y para, para resucitar, pero no me da muy buena espina, la verdad. Es que se ha quedado al final en un jugador, en vez de entrar o tal, nada más que tirarle de fuera, de fuera, de fuera. No sé si es que tiene miedo a las lesiones o a mí me uh -huh. da esa impresión. No sé si la compartís. Sí, sí es un jugador que, que rehúye el choque por el historial médico que ha tenido. Eh, es verdad que esta temporada con Jason Kidd está pisando más la pintura. Lo del año pasado fue escandaloso. Eh, carga un poco más el rebote ofensivo. Defensivamente está mejor, también hay que decirlo. Pero mm, siempre. Eh, en ese, en ese hilito eh, que, que es, en el cual está a punto de romperse o con cualquier choque, cualquier torcedura de tobillo, de rodilla, de espalda, de cuello, de hombro, de codo, de lo que sea, pero siempre da la sensación de que Porzingis está a punto de, 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 de caer lesionado. Oye, ¿y cuando hicieron el trade por él, eh, te ilusionó? ¿Te pareció sí. que pagaron demasiado? ¿Sí? No, me pareció un gran traspaso de... En su momento me pareció un gran traspaso para los Mavericks, porque bueno, creo que se dio a, a DeAndre Jordan, eh, a Dennis Smith Jr. Eh, no recuerdo exactamente quién más, pero bueno, llegaron Hardaway y Porzingis. Porzingis llegaba, eh, bueno, llegaba lesionado, pero de ser un jugador all-star, y bueno, que más que menos tenía la esperanza de una total recuperación y de que al lado de, de Novitsky eh, pudiera evolucionar como jugador y que se le pegaron algo del gen ganador que tenía el alemán, pero las temporadas que lleva en Dallas estamos viendo un Porzingis que realmente cuando ha podido jugar eh, no se ha visto una evolución en su juego y, y bueno esta temporada ya te digo que se le ve un poquito más de, de recursos y ha variado un poquito más su juego, pero pero el año pasado fue realmente doloroso de ver. ¿eh? Juan Carlos quieres preguntar algo más de Porzingis. No, de Porcinque no, yo creo que lo hemos dado buen repaso. Yo, yo es que no sé es si. Porzingis sí que me recuerda a mí, pero sobre todo de la. En Blades contra el Clippers, de que hemos estado hablando la, hace un momento, que es que se quedaba como si fuera un escolta más. Se quedaba en la línea de tres, en, en una esquinita, a esperar uh -huh. el pase. También sí. yo creo que también tiene cierta culpa a Don de del papel que juega eh, Porzingis. No sé cómo lo ves tú, porque Porzingis... es. Eh, perdón, Doncic es que eh, amasa mucho la bola. Bueno, eh, es que el estilo de juego que tiene, que tiene Don Sitch es muy, es muy particular. Y a ver, es un tema muy delicado. ¿eh? El tema de Don Sitch, eh, yo al menos eh, no lo tengo tan endiosado como la mayoría de los seguidores de los Mavericks. Me parece que, que eh, condiciona demasiado el juego. Es lo que tú estás comentando. Él amasa, eh, ralentiza mucho el juego y necesita eh, mucho espacio en, en lo que es la, la pintura y tener cuatro jugadores abiertos para él intentar esas penetraciones maravillosas en las que parece que va a dos por hora, eh, que se queda un poquito eh, en el aire esperando que caiga el defensor y anotar y tal, pero condiciona de tal manera que el resto de jugadores tienes que tienen que estar siempre pendientes de lo que vaya a ejecutar Doncic, que es verdad que es lo que suele suceder en la gran mayoría de los equipos NBA que tienen una superestrella, un jugador franquicia y el resto baila al son que el marca. Pero el caso de Doncic es que amasa mucho el balón, amasa demasiado el balón y el resto de jugadores eh, simplemente tienen que esperar que él decida pasarles y bien en la línea de tres puntos para un catch and shot o cortar cara al aro y que Luca pueda doblar el balón. Pero es verdad que en el caso de, de Porcinguis, pues eh, seguramente también tenga algo de culpa eh, Luca, como y evidentemente, evidentemente también eh, la debe de tener, como es lógico, eh, Carlyle en su momento y ahora en menor medida Jason Kidd. Pregunto. Bueno, sí, venga, pregunta tú, Ángel, venga. Vale. Eh, iba a decir una fecha de junio. <laughs> Aquí ha llenado la fecha de boda y tal. <laughs> bueno. El draft 2018, cuando elegís a Donchi. Eh, uh -huh. ¿Le hubieras elegido a él? O... Sí. En, ese, en ese momento, vamos. Total, total, totalmente. O sea, eh, fue eh, la mayor alegría desde el anillo de 2011. La mayor alegría que me llevé fue eh, esa mañana cuando vi que, que, bueno, que teníamos el número 5 del draft, pero que habíamos trabajado para, para hacernos con Doncic. Eh, a ver, es un jugador. Maravilloso. Es un jugador diferencial y es un jugador seguramente para marcar época. Eh, pero, mm, a ver, yo eh, es que vengo de, de vivir muchos años con Novitsky, entonces cualquier comparación eh, siempre sale perjudicado el que se compare con, con Dirk. Entonces, eh, Luca, que es muy joven todavía, eh, tiene una serie de tics eh, que tiene que pulir y que no está consiguiendo. Y los años van pasando para todos y también para él. Y él, eh, esos gestitos, esas protestas, esos, esas miraditas, esas sonrisitas, a mí particularmente me sacan de quicio. Y estamos hablando del mejor jugador de mi equipo, o sea, que es como, eh, como, como el intocable. Pero, pero en mi caso es un jugador que se me atraganta en muchas ocasiones, más por lo que no es baloncesto, que por lo que es eh, puro baloncesto. Y es verdad que cuando tiene el balón en las manos es un jugador fantástico, pero hay muchas cosas de él que, no, que me acaban sacando de quicio, como, como la forma física, el que no sea capaz de llegar a un inicio de, de training camp eh, a un, en una forma física cercana al 95%. De... O sea, no le estoy pidiendo que llegue como una moto o como un obús, le estoy pidiendo simplemente que se aproxime a su pico de forma física no de baloncesto y en ningún año lo eh, no hemos conseguido él viene con su con su tripita con su papada y tenemos que aguantar muchos memes muchas bromas eh, que unas veces eh, consigue borrar con grandes actuaciones pero otras veces no y es motivo de burla y, y la verdad es que a mí ese tipo de cosas como en el caso de Sion son mis jugadores que, que son poco profesionales en sus tiempos, en su tiempo de asueto, no, no, me, no, no me va. Y es una de las es uno de las de los, de los argumentos para que Doncic, de momento, en mi olímpico, en mi Olimpo baloncestístico, esté no esté top ni muchísimo menos. Bueno, es que eh, yo creo también eh, dices que el tiempo está pasando por Donsi, pero también hay que recordar que tiene, creo que son 21 o 22 años, todavía es joven. O sea, yo no, creo que, sí, sí. que Donsi tiene que aprender a... Si quiere ganar, uh -huh. tiene que ser, no sé cómo decirte, más generoso con los compañeros en el juego. No sé si tú lo ves uh -huh. igual. Vamos, porque estamos hablando que está amasa mucho el balón, uh -huh. pero sí, está claro que si no eres generoso con el compañero y haces que entre dentro del juego, uh -huh. va a responder el compañero. En otro, en, en otro caso no. Sí, eh, a ver, él está dando eh, más de ocho asistencias por, por partido, que es una, una cifra muy respetable, pero eh, eh, casi todas las asistencias que da es cuando él se ve medio ahogado, medio eh, encerrado por la defensa, dobla el balón de manera magistral y, y el compañero anota. Eso no significa involucrar del todo a tus compañeros. Eh, Involucrar a los compañeros es cuando les ofreces la posibilidad de, de, de solventar papeletas, de tomar iniciativas y de que recaigan ellos también parte del juego. Y es el problema. Es verdad que, que él es muy joven todavía, que, que, que yo al menos tengo la, la esperanza de que, de que pueda mejorar y que pueda pulir esos defectos que, que tiene, que está mostrando. Pero bueno, eh, él entra la temporada que viene en un máximo y como tal... Hay que exigirle, ¿no? Como una superestrella que va a cobrar un dineral eh, dejando a un lado eh, la edad que ponga en el DNI. Bueno, no te quejes porque, no, gordito, en ¿eh? mi equipo no, directamente no vienen, o sea... Que... <risa> <risa> sí, son, son, situaciones, son situaciones diferentes eh, sí, y sí. es verdad que al final en los 30 equipos de la NBA todos los seguidores... Tenemos nuestra cruz. ¿eh? Sí, en unos es unos Skyrim, en otros es Russell Westbrook, en otros Ben Simmons y así hasta 30 seguro. ¿eh? Bueno, te voy a hacer una pregunta. Uh -huh. Yo no sé hasta qué punto. Eh, aquí en el programa, la, los demás compañeros y tal, eh, dicen que ninguna estrella ni me, de primer ni segundo nivel quiere jugar con Donchi. Es, es, es algo que se, que se comenta. ¿eh? Al principio parecía que cualquier jugador, jugador eh, veía una posibilidad en Dallas muy interesante porque tenían una joya eh, y que los Mavericks iban a ser competitivos a no mucho tardar, porque este jugador iba a llevar al equipo hacia arriba. Pero según han ido descubriendo la, la manera de jugar de Doncic y, y cómo mueve los hilos eh, en, lo, en lo que es fuera del parque. A, a la hora de de tomas de decisiones, a la hora de, de, de la relación con sus compañeros y el cuerpo técnico, la imagen pública de él, eh, del de jugador esloveno, ha ido decayendo poco a poco y, y yo creo que hay muchas estrellas que no lo ven eh, como el compañero ideal de viaje a la hora de conseguir un anillo precisamente por eso, porque seguramente tenga mucho más poder en la franquicia de lo que por edad, experiencia y rango eh, debería de tener. Yo creo que sí, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, solo hay que ver el tema de Carlyle, ¿no? que al final yo creo que se la haga por él. ¿no? Eh, sí, al principio no se quería comentar, aunque en Los Mentideros era, era conocido, pero bueno, al final la relación de, de Luca Doncic y, Car y Carlyle no, no era la mejor. Yo creo que, que Carlyle, que es un, un perro viejo ya de esto, lleva muchos años a la espalda, ya ha convivido con grandísimos... Eh, jugadores y leyendas como Novisky, eh, como Jason Kidd y en menor medida también Jason Terry Chandler, Merion y tal eh, lo vino a venir, no le aguantaría las, las, las niñatadas clásicas de un jugador de 20, 21, 22 años endiosado y decidió acabar su, su etapa en los Mavericks que por otro lado seguramente ya, ya tocaba Sí lo no ves así como que ya era mejor un cambio? A ver, yo particularmente me hubiera quedado con Carlyle hasta que él hubiera eh, decidido jubilarse, ¿no? Pero es verdad que, que, que tampoco hay que tener miedo al cambio, que, que todos son etapas en esta vida y en el deporte también. Y si un tío como Carlyle, eh, con el recorrido eh, que tiene y la experiencia, decidió tomarlas de Villadiego, es porque se olía algo, algo turbio de haber continuado allí. Y cuando sale la noticia de lo de Jason Kidd, eh, no sé si estaría mucha ilusión, poca o nada. A mí personalmente no me mentía demasiado. no sé. Bueno, eh, en el tema de Jason Kidd hay que, hay que diferenciar dos aspectos muy importantes: la gente que está eh, en su contra, por así decirlo, por eh, esos capítulos de violencia doméstica de principios de siglo, hace 20 años, sí. que curiosamente durante su época de jugador quedaron en un cajón guardaditos, parecía que nadie se acordaba de ellos, y fue eh, llegar a los Mavericks y de repente pues, pues volvieron a abrirse la, la caja de los truenos y fue uno de los argumentos exprimidos por la, por la, por la gente crítica a este fichaje como, como para ponerlo en contra, ¿no? para no estar de acuerdo en él. Eh, yo de ese tipo de cosas voy a, voy a obviarlas. Eh, primero porque estamos hablando de, yo, yo me centro en la figura deportiva en este aspecto. Eh, Jason Kidd es un Maverick de cuna, fue el base titular del equipo que nos dio el único anillo y es un, y su carrera como entrenador. Yo creo que ha tomado muy malas decisiones. En este aspecto, escribía sobre ellos, eh, sobre la carrera como entrenador de Kid en, en Skyhook, diciendo que, que Kid no calculó eh, los tiempos a la hora de tomar decis decisiones en su carrera como, como entrenador. Se precipitó al ir a, a los Nets, eh, se precipitó a la hora de ir a, a Milwaukee y únicamente eh, me parece que estuvo acertado cuando decidió tomar el puesto de asistente de Vogel en los Lakers. Eh, uh -huh. Él, él empezó, él se sentó, él, bueno, él fue presentado como entrenador eh, principal de los Brooklyn Nets 25 días después de colgar las zapatillas. Es decir, cero experiencia en el banquillo, sin ese, eh, ese tiempo de desconexión que todo el mundo necesita para pasar de, de, de estar vestido de corto a ponerte eh, chaquete y corbata. Y bueno, cometió muchos errores en. Lógicamente, ¿no? Todo como todo principiante en cualquier trabajo, te habrá pasado a ti, me ha pasado a mí, y le ha pasado a Jason Kidd. Y luego poco a poco los he ido puliendo. Y a mí me parece que la época en los Lakers eh, lo acabó de, de formar como, como entrenador. Lebron habló, habló muy bien de él cuando se anunció su fichaje por los Mavericks. Damian Lillard lo quería en Portland. Eh, Jared Dudley está ahora de asistente de Kidd porque, porque también reconoció su gran labor. Y bueno. Eh, de momento tiene mi total apoyo. Primero, por eso, porque es un histórico de la franquicia. También es verdad que es uno de mis jugadores favoritos de siempre, y eso quieras que no, también te tira, porque somos sí. seres humanos. Y bueno, y porque de momento no lo está haciendo ni bien ni mal, ni todo lo contrario. O sea que de momento hay que darle más, eh, más margen ¿no? de, de, de tiempo y de confianza. Uh -huh. Muy bien. Tengo aquí apuntar varias preguntillas sobre temas de dirección deportiva. Uh -huh. Entonces, bueno, te voy a preguntar, por ejemplo, por primero el trade que hacen con Filadelfia hace ya, bueno, la temporada pasada, que llega George uh -huh. Richardson por pues, Seth Curry y un pick, que me parece que fue Bay, ¿no? Sí. ¿Cómo, eh, al principio te convenció el cambio y al final... Al principio me convenció el cambio porque George Richardson era un jugador que parece tenía un... Un margen de crecimiento bastante alto pese a que su temporada en Filadelfia no estuvo muy allá pero lo que se había visto en Miami anteriormente daba a entender que era un jugador eh, muy polivalente, buen defensor eh, que te podía anotar con relativa facilidad y yo al principio estuve bastante contento con el intercambio porque veía a Seth Curry como un jugador unidimensional ¿no? eh, un lanzador puro y ya está que nos venía muy bien pero el equipo necesitaba algo más eh, es verdad que la, la etapa de George Richardson en Dallas fue absolutamente catastrófica. Y en cambio, Seth Curry creció como jugador en Filadelfia. Eh, tú lo estarás disfrutando en, en mayor o menor medida. Y hombre, a mí, si me dicen a día de hoy si haría el cambio, evidentemente diría que no, en absoluto. Porque ese Seth Curry al final se ha convertido en Moses Brown. Sí, la verdad que sí. Eh, pues yo te voy a comentar, ya ya que me has preguntado. Eh, yo, Richardson, para verle una temporada entera en Filadelfia, en telita. Eh. Uh -huh. eh. Sí, todo el mundo me decía, no, no, si, madre mía, en Miami, que bien juega, que no sé qué, pero luego otra temporada en Filadelfia que se marcó tela. Uh -huh. eh, muy regular, eh, no seleccionaba bien los tiros, eh, bueno. Y entonces, bueno, llega Seth Curry... Bueno, lo que tú comentabas, ¿eh? yo de igual le veía como un jugador unidimensional, pero bueno, yo creo que ha encontrado un poco su sitio en la liga al lado de Embiid. Sí, al lado de Envid y al lado de Simons. ¿eh? O sea, no, no. Ah, sí. eh, la temporada pasada estuvo muy, muy bien, principalmente porque también se, estaba, se beneficiaba mucho de, de los pases de Simons una vez penetraba y abría el balón. Eh, hay que reconocerlo, este año está un poquito peor y seguramente la razón... Eh, sea la ausencia del número 25 de los Sixers. O sea que tú eres pro Simon. Entonces. Absolutamente, absolutamente. Estoy, eh, me, me encanta de siempre este jugador, con sus pros y sus contras, sí. con sus virtudes y carencias, pero soy muy, muy, muy pro Ben Simmons ¿Qué te parece, Juan Carlos? No, muy bien, muy bien. Yo no digo nada. Yo ya sabes que, que aquí siempre hemos defendido un poquito la. a Ben Simmons como jugador. Uh -huh. Lo que pasa es que yo creo que está mal asesorado. Lo que siempre hemos dicho aquí, ¿no? Por Rich Paul, que es el, el representante, que creemos que está mal asesorado y está, bueno. está dando los pasos que no debe dar. Pero bueno, bueno yo, yo estoy hablando del Ben Simmons jugador, ¿eh? Sí, sí, el sí, sí. Sí, eh, sí. El hecho de no querer aparecer y poner mil y una excusas para no incorporarse a los Sixers, evidentemente no lo apoyo, por supuesto claro. que no. Uh -huh. Pero vamos, eh, dame a Ben Simmons a cambio de Porzingis y te lo, co te lo cojo ya. ¿Me lo compras? Absolutamente. Sí. ¿Y ese miedo a tirar en suspensión? Bueno, eh, no existe el jugador perfecto y tampoco Ben Simmons lo es. Eh, es un jugador que te da tanto en otros aspectos del juego que, que el que no tire en suspensión, aparte de ser algo evidentemente psicológico, que sí, yo creo que todavía está a tiempo de, de subsanarlo, nunca va a ser un especialista ni tan siquiera va a ser nunca un buen tirador exterior pero no es la catástrofe que vimos en los pasados playoffs, seguro. Eh, yo creo que con ayuda y con confianza él volverá a, a, a coger eh, ese tirito de 4 o 5 metros, ese mid-range, que poco más o menos era, era fiable, poco más o menos, tampoco era una cosa loca, pero es que te aporta tanto en otros aspectos del juego que a mí me parece un jugador magnífico. Aparte, muy estético, a mí siempre me ha gustado mucho verlo. Y bueno, la única camiseta que tengo en casa de los Sixers es de, es de Ben Simmons. Yo también. <laughs> <que de> <risa> bueno, <risa> venga, ni, ni, ni Iverson, ni, ni Julius Irving, uh -huh. ni Joel Embiid, ni Barclay. Simplemente Ben Simmons. Bueno, venga, vamos bueno, a calzar. Como te has caído, Juan Carlos, estamos hablando de los movimientos de mercado. Eh, sí, sí, no, eh, sí, si lo. Lo sé, lo estaba escuchando por el ah, móvil, vale. o sea, por el móvil os estaba siguiendo. Y hablando de movimiento del mercado, ¿qué te parece de así de las incorporaciones que habéis hecho este año? Rey que eh, Antilitina, etcétera, ¿cuál te parece la, <laughs> la mejor incorporación que habéis hecho este, este verano? Ya la con este gesto he dicho todo, ¿eh? La mejor incorporación seguramente sea Jason King. <laughs> Mira, eh, no quería alterarme, no quería alterarme, pero. Eh, me has tocado eh, el punto débil que es la off-season. Eh, a mí me parece absolutamente esperpéntico, lamentable, triste y bochornoso que un equipo que tiene un jugador como Doncic que está, que está ávido de competir por algo, y de hecho lo necesita para que no se cabree al final y pueda pedir eh, un traspaso a lo Damian Lillard. Eh, Lillard todavía no lo ha pedido, pero bueno, no creo que Doncic vaya a tener la paciencia de, de Dame. Eh, eh, los Mavericks no se pueden conformar con fichar a Reggie Bullock, a, a Moses Brown y, y a Antiliquina, porque de hecho lo estamos viendo, son jugadores con cero peso ahora mismo en el equipo, eh, que por supuesto no es que no nos hayan dado un paso adelante para ser más competitivos, es que, eh, te digo más, es, posiblemente seamos peores que la temporada pasada, porque Reggie Bullock, que... Bueno, a mí me habían vendido que era un buen tirador y que era un muy buen defensor. Yo de momento no estoy viendo absolutamente nada. Es decir, Reggie Bullock tuvo el año pasado un muy buen año en los Knicks, dentro de lo que son los Knicks, unos Knicks que rindieron al 120% de sus capacidades, eh, y ahora ha vuelto a la tierra, tanto los Knicks como Reggie Bullock. Es decir, es un jugador que pasa, que pasa sin pena ni gloria por los partidos. En Tiliquina, lo mismo, exactamente lo mismo. Y Moses Brown, bueno, pues, pues es un cuarto pívot, es un tercer cuarto pívot que ahora mismo no tiene peso eh, ninguno en la rotación. Es verdad que el verano de los Mavericks está muy marcado por la salida de Donnie Nelson eh, y de Rick Carlisle que hizo que la prioridad absoluta, que era traspasar a Porzingis, pues que se dejara un poquito de lado. Evidentemente se intentó y no hubo nadie que picara, pero seguramente no se, no se pudo. Eh, no, no, no se pudo poner todo el empeño en esa tarea eh, como hubiera sido eh, de, esperado o deseado, ¿no? Y se tuvieron que, que remangar eh, buscando un nuevo entrenador eh, solu y, y apagando fuegos internos en lugar de mejorar deportivamente hablando. Pero bueno, si me preguntas por la off-season, eh, un absoluto desastre, vamos. Bueno, tampoco se, hubo muchas bajas, ¿no? Eh, no la de George Richardson eh, y creo que ya está vamos no a estoy bueno sí bueno, eh, JG Redick pero que bueno que ni bueno, que eh... va a jugar Reddick se retiró y no, ahí no se puede hacer nada pero, ninguna, sí, pero ninguna de ninguna de, de impacto no que, que puedas sí. echar de menos a ningún jugador pero bueno no echamos de menos a ningún jugador pero tampoco echamos de más a ninguno que haya venido es decir es que es como beber un vaso de agua, ya está, o sea, te lo bebes y chimpún. Bueno, ¿y qué te pareció la, el famoso viaje de, de toda la cúpula directiva a Eslovenia para firmar <laughs> el, el, el contrato a Donshit? ¿Qué te pareció un poco circo para Fernalia? Bueno, es una manera al final de vender el muñeco, ¿no? Eh, la NBA en esto son maestros y, y en eso no podemos criticarlo porque nos dan mil vueltas a todo lo que es lo, lo que supone el show business. Es decir, eh, una renovación de un jugador que es tuyo eh, lo convierten en un espectáculo mediático eh, al menos a nivel local, ¿no? eh, de Dallas. Tan, tan sencillo como una firma. Es decir, aquí se, se han renovado a jugadores de fútbol de cualquier equipo español o cualquier jugador de baloncesto. Y ni tan siquiera ha salido en las noticias. Bueno, pues los allí en Estados Unidos, en la NBA. Eh, se van cuatro, cinco, seis tíos a, a Eslovenia. Bueno, es una manera de, de, que, de que Lucas eh, se convenza de que todo el mundo estamos con él, eh, todos los Mavericks estamos contigo. Y quizá quizá, también sea perjudicial, porque eh, seguramente Donzik ha visto que, que, que los Mavericks, la gerencia, eh, el dueño, general manager y tal comen de su mano, porque se desplazan todos de Estados Unidos a Eslovenia para una firma, coño, aquí soy el amo y eso es perjudicial en los jugadores, ¿eh? se empoderan demasiado y luego pasa lo que pasa, que hay jugadores que no se presentan a los training camps, que te piden un traspaso y tú estás siempre eh, con el agua al cuello y, y con miedo a que se te vaya o que se te enfade la estrella de turno. Y en Dallas pasa eso, yo creo que están todos... Acojonados de que Luca Doncic se enfade y un día diga: Me quiero pirar de aquí. Si sí, es que, por ejemplo, no sé, no sé si a ti te pasa lo mismo. Yo cuando se fue el Ricard -Lay, que ya has dicho que, que solía la tostada y que se piró antes de tiempo, lo de claro. Nelson parece como más bien movimientos eh, para, para agradar a Doncic, ¿no? Claro, absolutamente. Y la salida de Bulgaris también eh, está, está, va en esa dirección. Es decir, era, eran eh, personas. Donny Nelson seguramente menos, porque bueno, Donny Nelson siempre se ha dicho que era el descubridor de, de Donzig y no sé hasta qué punto tenía una mala relación. Pero es verdad que eh, se están moviendo demasiadas piezas eh, en una franquicia para contentar a la estrellita de turno. Y eso nunca es bueno. No, eh, te puede salir muy bien una de cada, de cada 50 veces, pero la mayor parte de las ocasiones, cuando la estrella... Eh, eh, tiene más poder de, de la que le toca y la que le toca es simplemente estar en el parque eh, hacer su trabajo y seguramente el que le puedas consultar algún movimiento tab, 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 bueno eso hasta ahí podemos podemos tragar que tampoco me hace mucha gracia eso pero a no ser que te llames LeBron James Kevin Durant Stephen Curry... tíos que ya tienen el culo pelado y que son campeones y que han conseguido llevar a sus equipos a lo más alto Estamos hablando de un chiquillo de 22 años. Es que te, to, to, toda la ciudad de Dallas baila eh, al ritmo que marca Luca Doncic y eso a mí me parece que no tiene no tiene un buen final escrito. Ángel, ¿eh? yo te quería preguntar, eh, bueno, la verdad es que en los últimos años tampoco habéis elegido muchas selecciones de draft, eh, pero te quería preguntar por Josh Green. Y uno que ya no está, pues, tire el Terry. Bueno, bueno, tampoco bueno ese año tratado. también llegó Bay, pero bueno, Bay ha ido por varios equipos y entonces sí que, pues, le van cortando. Nada, no, yo creo que no hace falta extenderse eh, demasiado en las últimas elecciones de los Mavericks porque han sido malas. No, no. El otro día en una rueda de prensa, eh, Desmond Bay, el jugador de Memphis, eh, metía el dedo en la llaga diciendo que. Eh, que de los Dallas Mavericks pasaron de él en el draft y que el jugador que habían elegido en su lugar, que era Josh Green, ni, ni tan siquiera había aparecido por la cancha o había aparecido muy poco. Y bueno, desde, la, desde el, draf, el drafteo de Donsich realmente no hemos tenido nada nada interesante que llevarnos a la boca y hemos elegido mal. No, no somos una franquicia con demasiado buen ojo en el draft, pero bueno, sí que es verdad que, que en algunos agentes libres y jugadores drafted pues bueno, eh, por ejemplo, Maxi Cleaver se tuvo buen ojo, eh, Dorian Finney-Smith tampoco estuvo mal, pero son jugadores de, de demasiado de complemento y que no llegan a ser ningún caso importante. A mí me gustaría eh, que alguna vez tuviésemos la suerte de elegir en una posición 21, 22, 25 y que nos saliera un Tony Parker, un Manu Ginóbili, jugadores que desde muy atrás son diferenciales y que te dan ese plus para hacer a, a, a tu equipo competitivo. Pero no es el caso. Carlos, ¿tienes por ahí alguna? Sí, sí, a ver, espérate, que, que, que estoy contestando al chat. Bueno, voy a decirle de al chat que si tienen alguna pregunta, que se la pueden preguntar a, a Pau sobre sobre Dallas Mavris. Eh, Pau, estamos hablando de, 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 de Porzingis, que tú crees que es, eh, bueno, eh, no crees, es que es, eh, tiene salario de estrella. ¿Por qué estrella sí. de la NBA crees tú que la que se podría podrías traspasar la... No me digas Simos, porque ya hemos hablado de él. Bueno, eh, por ninguna estrella. Eh, a día de hoy, eh, yo creo que ningún equipo daría su estrella por tra por llevarse a Porzingis. Primero porque, porque el Letón ha demostrado no ser una primera espada segundo porque es un jugador con mucha tendencia a, a perderse partidos por lesión y a no sé que hubiera una estrella muy rebotada y que no y que y, y con un ambiente absolutamente irrespirable pues pues yo creo que ningún equipo daría una superestrella por él eh, Kyrie Irving sería una posibilidad se ha rumoreado que los Dallas Mavericks estarían medio pendientes de ver qué pasa con él bueno el caso de Irving es muy particular él no está jugando por el tema vacunación porque está en Nueva York en Dallas podría jugar eh, y bueno, sería una posibilidad. Pero el resto de superestrellas, eh, ninguna, seguramente por jugadores de un perfil un poquito más bajo, tipo, eh, ahora en Indiana parece que están un poco de, de rebajas, pues eh, en Indiana lo malo es que está Carla y dudo que quiera juntarse con, con, con Porzingis. Pero bueno, eh, jugadores de perfil, eh, Caris Levert, Miles Turner y tal, posiblemente ahí sí que puede, se podría sacar alguna cosa. Eh, tipo Tobias Harris, a lo mejor eh, de ese estilo de jugadores que son de segunda fila, como es Porzingis, sí. Pero lo que pasa es que Porzingis cobra como una primera, como una primera vedette. Y entonces, ese es el problema. John Wall. John Wall. John Wall para los Sixers. Que, John Wall para los Sixers de suplente de Maxi. No, hombre, no. Eh, a ver, eh, es meter signos de. De Guatemala a peor, macho, ¿no? Tampoco. Sí, pero, pero por ejemplo, has dicho, has dicho otro que Tobias Harris, que cobra también más o menos lo mismo que Porzingis, ah, cobra 32 sí, millones al año. Otro que, que cobra como estrella sin serlo. Sí, pero sí, pero Tobias Harris es un tío, a mí, a mí personalmente, Libra por Libra, ahora mismo me parece mejor jugador que Porzingis. Más involucrado, eh, con, con. te hace más cosas en el campo, ayuda en el rebote, eh, defiende, defiende, anota con mayor fiabilidad. A mí ahora mismo me parece mejor jugador que por Cingis. estaba también estaba diciendo que era del tipo de jugador, del de, de, rango, el, el rango de jugador por el cual se podría traspasar a por Cingis. Bueno, yo no te le cambiaba, ¿eh? Pues ahí está, ahí está la claro. respuesta. Sí, claro, que Harry que, que Morino es tonto tampoco. O sea que... Claro, claro, lógicamente, lógicamente. Pero te digo una cosa, eh, por Cingis con Envy yo creo que mezclarían bastante bien. Mejor y... que con Harry, sí. Pues seguramente, ¿eh? seguramente. ¿no? A mí la no versión. Me parece... pero, disculpa. La versión buena. Es decir, no la apática de. de Portis, claro, claro. Sí, la sí, sí, Bueno, pero es que a lo mejor Porzingis necesita un cambio de aires y, y saliendo de Dallas, eh, pues volvemos a ver un, volvemos a ver una, una una versión mejorada. Pero bueno, si en un momento dado no se a Dallas a Simmons a cambio de Porzingis y desde ahí podemos empezar a hablar y podéis traspasar a, a Harris. A, a Indiana, a lo mejor a cambio de, de Levert, a lo mejor puede haber ahí un traspaso a tres bandas interesante. Muchos millones ahí, metidos. Uf. Mucha, mucha ingeniería financiera ahí, ahí sí, sí, ciudad, pero, ¿eh? pero, es que, pero es que son jugadores que están al borde del traspaso, todos. O sea que sí o sí, al final van a tener que ir saliendo. Lo de John Wall no te lo compro, ¿eh? lo de Wall no. Entonces, eh, Wall. ¿tú, tú, ¿qué, qué, qué jugador? Eh, eh, o estrella o no. ¿Ves que encajaría mejor con Don Sheet. Pues mira, yo eh, siempre he dicho que, que, necesi que necesitamos primero un segundo generador y mi jugador ideal de en ese aspecto era Alonso Bol. Eh, pero puede ser perfectamente Ricky Rubio, puede ser eh, Malcolm Brogdon. Este perfil de jugador seguro, eh, con el balón en las manos, que te organiza el juego, que no es egoísta y tal, a mí ese base me parece... Spencer Deguidi también era un jugador del perfil que me, que me gustaba para Dallas. Ese tipo de jugador y luego un protector de Aro. Y yo te voy a dar los nombres, eh, Miles Turner o Mitchell, eh, Mitchell Robinson. Me parece que este tipo de jugador que no se complica, en el caso de Robinson no se complica en ataque, eh, es peor defensor que, que Turner, pero Turner es mejor defensor y en ataque es un poco más... Eh, eh, más anárquico y tal, y tiene, se busca sus tiros, aunque él está pidiendo jugar ahora más por dentro. Pero este, estos, estos dos tipos de jugadores, un paso organizador y un pivo protector de aro, eh, yo creo que es lo que necesita Dallas. ¿Y, y Dragic, que se está hablando también mucho de, de él? Sí. Bueno, Dragic es, es un parche. Eh, Dragic es un parche para acabar la temporada, porque es un jugador ya muy veterano, eh, físicamente en un estado dudoso. Y eh, que bueno, que está sin jugar desde el pasado mes de, de junio. O sea, que, que la inactividad cuando tienes 35 años también se nota mucho. ¿eh? Sería un parche para acabar la temporada, ni más ni menos. ¿Y qué piensas que va a pasar en el mercado? En el de febrero. Bueno, antes de que se cierre, no de, de, aquí de a febrero. Fe... Sí. No, no tengo ni idea. Yo tenía la esperanza de que este verano. Eh, trajeran algún tercer jugador interesante, se optó por renovar a Team Hardaway Jr eh, yo ahora en, en febrero no tengo muchas esperanzas de que, de que puedan traspasar eh, ni a Porzingis, ni a Hardaway ni... y claro, es que el resto de jugadores, ¿sabes qué pasa? que tiene tan poquito mercado y son tan limitados que es muy difícil colocarlos, es decir, Dwight Powell Cauley Stein eh, Maxi Cleaver eh, en Tiliquina, son jugadores que no puedes colocar en ningún sitio y si los colocas es que te vas a traer jugadores muy del fondo de banquillo también. El único jugador que posiblemente pudieran intercambiar y traerse algo interesante sería Jalen Branson, que es agente libre en verano y bueno, si se le tantea y no está muy predispuesto a renovar, seguramente fuera la pieza más golosa para intentar traspasar. Pero no, bueno, no. Branson cobra un, un millón ochocientos eh, tendrías que colocarlo con otros jugadores, claro. si, sí, termina el contrato tal como Cowley Stein, este, eh, sí. Phil Smith, Max, sí. bueno, Masi Kleber tiene eh, opción de equipo, ¿no? O no garantizado al siguiente, bueno. Uh -huh. no, la verdad es que tienes razón. Como no metas a Powell o a Hardaway en algún trade o algo así, sí. porque por no. partido que va a estar complicado. Es que tenemos un equipo eh, muy, muy mediocre, ¿eh? las cosas como son. ¿Y Hardaway le ves peor o mejor que.? Yo no, lo veo un poco más flojete, quizás, ¿no? Puede ser, está un, quizá algo más irregular, pero bueno, más o menos en la línea de, de Hardaway de toda la vida. Un jugador con facilidad para el aro eh, y tal, irregular como casi todos los tiradores, pero bueno, no es ninguna sorpresa. ¿eh? Seguramente sea el Team Hardaway que hayamos visto y que esperábamos después de la renovación. No es, no es hardware el principal problema de, de los MAPS. ¿eh? No, es que por, yo veo también que los MAPS, yo creo que, que, que el techo, con la plantilla, con el bloque que tiene, to, ha tocado techo. ¿no? Es un sí, contexto sí. De, de conferencia oeste y si quieren dar un paso más tiene que haber una pequeña revolución. ¿no? Claro. Ya sea traspasando a Posinguis, a hardware o al uh -huh. sí. mercado de agentes libres en verano sí, yo creo que excepto Luca, el resto es son es jugadores prescindibles y si te toca sacrificar a Porcinguis y a Branson y a otro por traerte un jugador estelar, pues seguramente habrá que hacerlo, pero, pero algo, algo hay que hacer porque es lo que tú dices, el el proyecto yo creo que ha tocado techo. Mira, está aquí ya Raúl de Ranangan NBA. Hola Raúl. Saludo. Hola, Ra Hola Raúl, muy buenas noches. ¿Te has, bueno. ¿Te, has perdido, te has perdido cuando me han preguntado por el verano de los Mavericks. <laughs> se, ha, se, ha puesto, se ha puesto caliente, ¿no? La cosa. Sí, bueno, Raúl, Raúl me conoce ya de muchos años y sabe cómo, sí. cómo, cómo, cómo habré reaccionado. <laughs> Raúl, ¿de qué equipo es? Pues eh, Raúl, pues sabes que no, no, no lo sé, nos lo puede contestar en el chat. Es una, él es un alma libre, él es, yo creo que es el amante de las causas perdidas y seguramente ahora simpatice con los Pistons, con los Pacers, con los Kings, alguno de estos. Sí, claro. <laughs> bueno, entonces, ¿cómo ves el equipo así, la evolución del equipo eh, dos, tres años vista? Bueno, te, te voy a ser sincero, o hacemos algún traspaso o algún fichaje de relumbrón, o de aquí dos, tres años vista vamos a estar... En, en la encrucijada de ver qué hacemos con Luca Doncic. Eh, si él se va a cansar de, de brillar en un equipo eh, mediano y sin aspiraciones reales al título, si no hacemos algo potente, seguramente en dos tres años estemos peleando por eh, o bien convencer a Doncic de que se quede o ver de qué, qué podemos sacar a cambio de él. Pero desde luego, eh, no soy nada optimista. Ya te digo, en dos, tres, cuatro años no lo veo, ¿eh? no lo veo para nada. Y bueno, ¿en qué posición los ves acabando este año? ¿La Playin? Hombre, yo creo, yo, me da la sensación de que va a ser equipo de Playin. No sé si va a acabar séptimo, octavo, noveno, décimo, seguramente más cerca del séptimo que del décimo, pero, pero me da la sensación de que vamos a, a caer el Playin. Hombre, también ahora, con la baja de Luca, que se está perdiendo muchos partidos, también habrá bajado algo, ¿no? Sí, bueno, eh, precisamente eh, sin Luca tampoco, tampoco hemos estado muy mal. ¿eh? Ayer casi le ganamos a los Lakers, que tampoco es una cosa eh, heroica, ¿no? Tal, tal y como va la temporada. Pero bueno, hay una serie de equipos: eh, Phoenix, eh, Golden State, Memphis, Utah. Esos, esos cuatro ya están por delante. Los Lakers también acabarán por delante. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Clippers, con Denver cuando vuelva a Murray. Eh, no lo sé, hay muchas incógnitas, pero, pero no lo veo, nos veo más. Me parece más equipo de play-in que de playoff directo esta temporada, sinceramente. ¿Os pues veis peor equipo que Memphis. Sí. Sí, porque eh, eh, Memphis mmm, tiene una superestrella también como Yamorant. Como tiene un segunda, una segunda espada como Jared Jackson Jr., pero tiene muchos mejores complementos que los Mavericks. Tiene mucha profundidad eh, y jugadores que saben su papel perfectamente y que te pueden, eh, te pueden aportar en, en muchos más aspectos de lo que los, hacen los secundarios de los Mavs. Siendo un equipo que gira en torno también a un exterior, como ya Morant, eh, el resto está mucho mejor involucrado y más involucrado que... Que los Mavericks, los Finney Smith, los Powell, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos ahí una preguntita. Sí. Mira, ¿tú no sacarías a marianovich más minutos para desatascar al equipo en ataque a veces? Esto no lo pregunta a Raúl. Sí, posiblemente. Es verdad que lo que te da en ataque, mariano viste lo te lo resta en defensa, porque es un jugador de, con una movilidad muy reducida. Pero, pero sí, en algunos momentos no estaría mal. Seguramente merezca bastante más minutos de los casi nulos que está jugando y restarle algunos minutitos a Dwayne Powell tampoco estaría mal ¿eh? pero pero sí es una solución eh, pues eso de emergencia cuando el equipo se atasca en ataque que te pueda coger algún rebote ofensivo darle la bola en el poste bajo y que, y que pueda eh, anotar con facilidad pero bueno es un jugador que por sus características físicas eh, sirve para momentos muy puntuales de partido no puedes darle 10 minutos seguidos ni muchísimo menos no, no, yo veo, por ejemplo, no sé si te acuerdas el, no sé si fue el tercer o cuarto partido contra Crippers en el playoff del año pasado. Uh -huh. La verdad es que tuvo como cinco o seis minutos eh, muy buenos. O sí. sea, cambió la dinámica del partido en ese momento. Uh -huh. Aunque después eh, los más perdieron, ¿no? Porque eh, me parece a mí que el playoff del año pasado, eh, Donchit, eh, al acaparar mucho balón, el último cuarto llegaba fundido al. Sí, sí. Bueno, las, las estadísticas eran eran llamativas. Eh, el último cuarto de de Luca en los playoffs fue, fue dramático, pero precisamente por eso, porque, porque era un equipo que, que pecaba y peca de lo mismo, de darle demasiado peso a un solo jugador durante muchos minutos, con lo cual sí. al final, encima estamos hablando de un jugador que atléticamente no es una cosa del otro mundo, con lo cual eh, no tiene el fondo físico ni la fortaleza que tiene un LeBron James, un Dwayne Wade en su momento, eh, yo qué sé, entonces. Cuando llegas demasiado desgastado al final de un partido de playoff con la exigencia que eso que obliga y después de una temporada regular, es que lo tienen que notar. Algo parecido le pasa también a James Harden. Cuando llega el final de la temporada y los finales de partidos, lo nota, pero porque físicamente no son súper atletas. Mira un Tetocumpo, al contrario. Sí, pero no solo físicamente, sino también la toma de decisiones. Mentalmente. También sí, pero... eh, uno llega más cansado también a, a uh -huh. finales de partido y toma decisiones uh -huh. incorrectas muchas uh -huh. veces. Sí, pero porque es que cuando... para, esta, para, estar fisi... para estar mentalmente bien, el físico tiene, sí, tiene sí, que responder. Sí, sí. Tiene que acompañar, no... tiene que acompañar. Claro. claro, es que cuando te falta el oxígeno, el, te... el cerebro no toma las mejores decisiones. Uh -huh. Y es así. ¿no? Sí, sí. Pero bueno, bueno es, un, es un mal que tenemos en, en esta configuración de plantilla y con eso vamos a tener que lidiar. Eh, durante algún tiempo me da la sensación a mí a ver se eh, pone aquí Tronker que es una vergüenza que se haya relajado tanto físicamente entiendo que sea de Donchi... no recuerdo ni una sola estrella top que lo haya hecho bueno está Harden uh -huh. también no no nos sé, engañemos que Harden tampoco ya está llegando nunca llega en muy buena forma a los principios de temporada uh -huh. bueno no sé si Ángel tienes alguna pregunta más no yo, por mi parte, cumplimos el horario previsto. Claro, claro. claro ¿eh? Ahí clavado. Muchas gracias. Bueno, pues nada, Pau. Pues nada, agradecerte que te hayas pasado por tiempo de básquet y, y esperemos claro. que la próxima vez que hablemos contigo sea más optimista y acompañe los resultados a Dallas. Bueno, eh, más, más que optimista o, o pesimista, eh, yo lo que creo es que soy realista al final. O sea, no. no, eh, no a ver, uno cuando van cumpliendo años. Se da cuenta que el forofismo eh, no le lleva a ningún lado, eh, más, que, más que a ver una realidad eh, desvirtuada. Entonces, eh, puede que en momentos uno peque de optimista, otros de pesimista, pero lo que hay que intentar es navegar en las aguas del realismo. Y actualmente los Mavericks son lo que son, no hay más cera de la que estamos viendo arder, y de hecho es que lo estamos viendo cada, cada noche. Y bueno, pues, pues veremos a ver si con el tiempo al final cambia la tendencia. Y bueno, agradeceros por supuesto a vosotros que me hayáis invitado para hablar de, los, de las Mavericks. Y bueno, para cuando queráis, para hablar de cualquier otra cosa. O sea que aquí estamos abiertos a lo que haga falta. Pues nada, pues muchas gracias, Pau. Muchas gracias. gracias. Y hasta, hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte. Y let's go Maps, a pesar de todo. ¿eh? <laughs> sí. Venga. Muchas gracias, Pau. Pues nada, Ángel. Ya hemos dado un repasito a. Un buen repasito de las... Sí, sí, Entonces, sí. Yo lo que me di cuenta, cuántos sufridores somos, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, a mí lo, yo ya te digo, yo porque normalmente los partidos los suelo ver a la, a la mañana siguiente. Yo muy pocos partidos me quedo a ver por la noche. Hombre, a lo mejor ahora que estoy, me, normalmente me quedo a ver el de la una, me lo pongo en la Liga Lipas y, y luego me lo veo por la mañana el resto, pero yo no soy de, ya de quedarme por la noche, porque es que sufrir por sufrir... No, yo, bueno, yo nunca los veo en directo. Siempre cojo el d sí. este, voy pasando los tiempos muertos, todo esto, y sí, yo sí, lo veo, sí. digo. Que en una horita los ves. Pero bueno, levantarme a lo mejor un poco antes para, para vermelo, pues sí, eso sí que claro. lo, lo, sí. lo suelo hacer. Bueno, pues nada, eh, eh, le damos una pasada a las noticias. Sí, antes, a ver. He, a ver, espera, antes he puesto esta comparativa. Ah, a ver, a ver que, vamos a ver. Espera que nos hemos quitado. Ahí está. Bueno, si sí, da igual, si somos muy feos los dos O sea, que tampoco ¿Cuál, Los de la transparencia, nosotros Bueno, yo creo que más lo de la transparencia Lo de la transparencia también Por ahí, por ahí, muy... ¿no? sí, sí, por, ahí por ahí, Bueno, esta, esta semana La comparativa que he hecho son los eh, Con Houston Con sus nuevas estrellas Cuando juegan o cuando no juegan Entonces, cuando Juegan los partidos que está jugando Jalen eh, Green Eh... Pues eh, han ganado 2 en periodo 16, un 11% de victoria. Y cuando no está él, eh, han ganado 7 en periodo 3, un 70% de victoria. Un dato bastante significativo. Sí. Bueno, a mí, por ejemplo, es que me parece que a Jale Brown se le dio mucho bombo al principio de temporada y no está cumpliendo las expectativas. La verdad que era de... A ver, de los de Rockies estos, eh, tenía buena pinta. Lo que pasa sí, que a sí, mejor sí, pero... no es está muy que, verde y necesita más tiempo ¿verdad? claro 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 por eso te digo que, que pero por ejemplo Cunningham que está más o, eh, está ya rindiendo a buen nivel Mobley también mm. o sea como eran los tres primeros del draft ¿no? eran el top tres pues siempre se decía que ya también estaba para aportar desde ya yo en la liga de, de Las Vegas le estuve viendo un par de partidos y a mí me gustó el chico eh ya... sí, yo, yo, yo creo que tuvo un enfrentamiento con Cunningham en Las Vegas y, y le ganó le, bueno le ganó entre comillas sí. le, le ganó el enfrentamiento creo recordar. Luego con Porter, eh, tienen seis, cuando juega Porter tiene 6 victorias y 13 derrotas, un 31% de victoria y sin él un 13-6, un 33% de victoria. Bueno. Y luego cuando están los dos, dos victorias y 14 derrotas, un 12,5% de victoria, muy duro. Y si cuando faltan los dos, ganan 7 y pierden 5, un 58,3% de victorias. Con lo cual, pues eh, la mejor combinación hasta ahora yo creo que es cuando no está Jalen Brown. Bueno, casi cuando no está ninguno de los dos, ¿no? Bueno, pero cuando está Brown, son un 70% de sí, victorias. Sí, en sí, la... sí, sí. Entonces, eh, pues, pongo ahí, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿O qué hace Houston? Bueno. Bueno, lo que siempre yo creo que lo hemos hablado en algún otro programa que siempre decimos de que cuando ha sacado a los veteranos tipo Eric Gordon ¿no? uh -huh. pues el equipo funciona un poquito mejor y se, y se creo que se notó no que consiguieron cinco o seis victorias consecutivas no hace sí, pues, siete hace dos, años sí, sí. Poco, hace dos sí. semanas es que claro eh, han, han pasado de Harden hasta ahí siempre peleando por el anillo o cerca de y, y al año siguiente pues bueno ya se baja de media temporada y este año, pues parece que están ahí un poco en una nube. Centraros, ¿qué queréis hacer? Sí, porque tú, tú dejarías a John Wall jugar o no le dejarías jugar. ¿Qué harías con John Wall? Porque yo él, le daría. Yo le ha pedido jugar, ¿eh? Yo le, pondría, le daría minutos pues, para poner el mercado para deshacerme de él. Lo que pasa es que este año es muy complicado, se deshagan de él. Quizá el año que viene, a mitad de temporada, hagan un bueno, porque, porque Tenemos claro que va a coger la opción de jugador, ¿no? De, de, de 47 millones. ¿Cuándo va a valer un, un salario así ya en su vida? Sí, eh, sí. Lógicamente. Hombre, nunca se sabe, a lo mejor es como. Creo que era. Fue Chris Paul, ¿no? Que renunció al salario este este verano. ¿No? Eh, renunció a su, sí, a, bueno, su, pero... a su opción y firmó por más. O sea, que es pero... Eh, Juan lo firmó porque lo tenía cerrado el otro. Ya, 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 ya. Por eso te digo, pero por eso te digo, si tú a lo mejor llegas a John Wall y dices, oye, mira, pues en vez de 47 te aseguro eh, 60 en dos años o 55 en dos años, a lo mejor te dice John Wall, ¿dónde firmo? ¿Sabes? Sí, o pues, te hago es que un contrato de, de 80 por 4, yo que sea, 20 millones. O... Claro, claro. Aunque sí, o, sí o, o 80 por 3 o algo así, ¿sabes? Que diga, bueno, eh, me quito un poquito de aquí, pero sé que a la larga voy a seguir ganando más lo que pasa es que eso bueno, lo tendrás que negociar al final de esta temporada. Eso sí, eso sí, eso sí. No te... Entonces, no bueno, yo si pues... quieres soy su representante, me llevo un pellizquito, ¿no? Por lo que saque. Sí, sí. <risa> <risa> bueno, pero bueno, lo que decíamos, que Houston tiene que tomar una decisión, porque yo les veo que parece que están ahí, que no saben si ir a un lado o al otro. Sí, sí, no. Eh, a veces es mejor dar un paso atrás o dos pasos atrás para después dar. Eh, Hacia adelante, ¿no? ¿Cómo ha he hecho Orlando? Sí. Me deshago de todo, o con todo lo que puedo y fuera. Sí, sí, sí. Es que, bueno, es que también, este creo que ha sido este el verano pasado, claro, estaba también Eric Gordon en el mercado y no, y no al final no lo pudieron colocar. No sé si es por falta de ofertas o por. o ¿Por qué? La verdad. Pues vamos bueno. con las noticias. Venga, va. Venga, Venga empieza. Venga, tú bueno, la pues, primera que... hoja y yo la segunda. Aquí hay dos hojas. ¿eh? Ay, yo solo re sí, re rellena una, ¿eh? yo solo re rellena una. La, la segunda es culpa tuya, ¿eh? <laughs> Pero bueno, bueno, vamos rapidito y ya. Está. Venga, sí, ya está. Venga, pues como ya todo el mundo sabe, Carry eh, Máximo no, triplista de la historia eh, superó a Ray Allen que tenía dos mil triples y lo y lo hizo en el Madison, ¿no? Mejor mejor escenario imposible. Un buen escenario para, sí, sí, sí. para batir un récord. Sí, sí, se, estaba ahí Ray Allen, eh, Reggie Miller. Su padre en un sitio, su madre su en otro. otro <laughs> sí, ya sabemos lo que, lo que pasó, ¿no? Que están, están en pleno divorcio, ¿no? Supuestamente en uh -huh. pleno divorcio. Y, y nada, se abrazó muy fuerte con el padre, le regaló el balón, así que. Es el mejor tirador de la historia, ¿tú crees? Bueno, por números sí. El número que, sí. Es que, a ver, eh, de la era moderna, pues casi seguro, ¿no? Sí. Eh, aunque, bueno, el problema es que lo que decíamos otros días, que en la NBA hace años, pues no se tiraban triple, sí. o se tiraban tres o cuatro, era más importante el juego, tener una referencia interior. Ahora ya, pues, eh, el baloncesto ha cambiado, a lo mejor gracias a Carrie o a los Warriors, ¿no? sí. o con Clay Thompson también y tal, ¿no? Entonces, ahora es muy, muy importante el triple. Entonces, a partir de ahora van a salir muchos triplistas. Es que el otro día, el otro día viendo eh, la River, por ejemplo, que fue de los primeros triplistas, eh, creo que hizo 690 y algo triples. Anotó. O sea, para que veamos la diferencia. O sea, y la River eh, ya, ya empezó con el triple, porque la River creo que debutó en el año 81, ¿puede ser? La NBA. ¿80-81? Sí, pero... Y digamos, el triple sí. estaba del año 79, o sea que... Mira, lo hice aquí ayer que si sí. no hablamos nada de los Lakers que, que han ganado, sí, lo hemos dicho ayer. Con Pau hemos estado hablando de que, de que ganaron a Dallas en la prórroga. En la prórroga. Con canasta, ¿no? Del. Ips. Jovencito universitario. De jovencito, sí, 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 sí. Y no digo más. <laughs> Oiga, y. Hay... Y además creo que lo dijeron estuve viendo la retransmisión por eh, TNT o Bueno, no sé, en, era en español Pero no sé si era TNT o en ESPN En español, y dijeron que de Lakers había llegado A seis prórrogas y había ganado cinco Joder. O sea, bueno, que, Si un equipo veterano no hace eso Claro, claro, es lo que siempre hablamos Veterano Pues está acostumbrado a, a estas cosas No lo sí los sixers que, que Dallas estaba Dallas estaba sin sin dos no hit hay que recordarlo Austin uh -huh. sí, y De Jellis también, era, no sé si está hablando de triplistas, De ellis también, en aquella época de Seattle también era un muy buen tirador de triples bueno, venga, vamos con, con los del COVID no no sé si hemos puesto todos, pero bueno eh, no estar. había pero, más, pero ya ni, ni, de, bueno, ni quería más. añadir Vamos a hacer rápido. Eh, por los Lakers, eh, Dave Howard y Malin Bong. Eh, por Sises, eh, Nian. Eh, por Kings, eh, el entrenador, Avery Gelly. Por este, estos son los Ness, la Marcus Adris, eh, Bembry, Carter y Jay Johnson. Eh, vamos. Eh, no sé si. Creo que lo hablamos también en el último programa, ¿no? Que a lo mejor la NBA se tenía que parar a lo mejor 10 días para salvar la Navidad. Lo estuve sí. hablando, creo que. Bueno, a lo mejor 10 días, ¿no? Pero una semana. Eh, hombre, menos suyo haber parado 10 días. Hombre. ya con 26, ellos que al día 25 le dan mucho bombo. Sí. Pues que, sí, hace 3 tienen que haber parado, sí. en mi opinión. ¿eh? Cuando ya empezó Chicago con casi diez. todo el roster. No, nada, 10 o 12 creo que dijo Aníbal, que lo estuvo comentando. Porque hasta ahora yo creo que el más castigo había sido Filadelfia, que había estado con cuatro y tal, ¿no? Pero claro, es que ya cuando ya, ya se está destapado lo de Charlo, Chicago, no sé qué, en, en los net, tal, para la liga, tío. Sí, es que... para la... No, es mejor pararla a lo mejor una semana que a lo mejor pararla dentro de 15 días, un mes. Mm. Porque a lo mejor no tengas jugadores para jugar. Es que ahora mismo, eh, digo esta tarde, antes el programa, voy a hacer lo del predictor este. Digo, pff, voy a ver qué, qué, qué jugadores hay. <risa> 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 y entre eso, los lesionados, los de día a día, no sé qué, dices, Buah, esto he sí, hecho es... una moneda al aire y cualquiera sabe lo que va a pasar. Sí, bueno. Aquí dice eh, Tronker dice que Hotchet era el mejor de los 80 mejor tirador. Y Ayar dice que al final todos se van a contagiar. Bueno. El, por ejemplo, en el Madrid también hay... Bueno, Mayor Baloncesto y de fútbol también hay casos ya. O sea que, el, el que no he oído, o sea, el baloncesto no he oído, nada, no sé. El aso y Ulter. No sé si habrá alguno más de última hora, pero esos son los que están, están ahora. Y de fútbol, uno era Modric y el otro no me acuerdo quién era. Pero vamos que en, to en todos los sitios, o sea, en todos los sitios están igual. Bueno, uy, este, esta sí que es buena. Esta si estuviera aquí, Fren, le hubiera molado. ¿A que sí? La de los Justo Jazz han alcanzado un acuerdo con Danny Ames para que supervise las operaciones de baloncesto. Nombrándole eh, director general. Va eh, a confirmar la ESPN. Esto se lo dedicamos Dani, a eso. te queremos. <laughs> Lo que pasa es que Juan, yo estaba leyendo y ponía que iba a ser el CEO o no sé qué historia. ¿entonces? Sí, sí, una cosa rara. Es un cargo, no sé si se lo van inventado para él. Porque yo creo que ya lo estuvimos hablando cuando se de Boston. Eh, ya se hablaba de que podía acabar en Utah. Porque eres mormón y tenía mucha Y su hijo creo que tenía mucha relación con el actual propietario. Lo recordar. Si era así o algo así. Sí, algo sí, me suena, pero yo, yo lo que creo es que no va a estar ni de presión de operaciones ni de no, tal cosa. Una eh, especie de asesor o. Sí, un consultor externo sí. y ya está, vamos. Eh, que va, va a pinchar poco, pero bueno, eh, llama la atención, ¿no? Molaría, bueno, pues... molaría que tuviera poder ahí. <laughs> Porque, pues, Daniel en su momento era muy agresivo. ¿eh? Sí, sí, o sea, cuando hizo el. El biciri de Boston del 2007-2008, creo que fue, ¿no? Pues es que fue muy agresivo en el mercado para conseguir a raya leña Kevin Gannett. O sea, fue, puso sí. de moda a los biciris de los Boston sí, -3. Bueno. Y luego más tarde con Irving y Hayward. Sí. Que los trajo también, sí. lo que pasa que bueno. Y se juntó sí, pero, con Horford y tal. ¿no? Sí, pero bueno, Hayward fue por agencia libre, ¿no? Y Kyrie Irving por traspaso, traspaso, ¿no? Sí, sí que Dios ahí sea Thomas y bueno que también yo creo que también le sale un poquito rana que Kai Irving no tanto bueno. va a bien bueno que ya sabemos cómo está Kyirvin de la de la cabeza no voy no lo voy a descubrir ahora bueno lo... viene, viene de lejos viene de lejos por eso mire la siguiente noticia que yo ya lo hemos comentado con, con Pau que es los más habían preguntado por Kai Irving bueno no sé qué opinas tú de esto si ves cavidad es que es complicado porque dices es que, claro, se supone que es, es por Porcinski, ¿no? Y, es que. No sé. <laughs> yo me quedo con Por Porcinski. Es que Kai Irving es el mejor jugador, pero es que al final no sabes ni cuándo te va a jugar, ni ni si tiene cumpleaños, ni. No, y además que yo creo que el, el contrato, la siguiente temporada tiene opción del jugador. Sí, sí, O sea, que a lo mejor si no le gusta a dónde es traspasado, rompe el contrato y. Sí, pero te, también te sirve para liberar los millones de Porzingis, sí. por si quieres ir a la agencia libre sí. y. Agencia sí, 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 y sí, bueno, eso sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, sí. y también, también los lo Nets tienen sentados 35 millones en el banquillo. Bueno, en el banquillo no, en la grada. Sí, sí. Entonces, bueno. No sé. A ver, y en, en los Nets, yo creo que ahora mismo te firman cualquier cosa por, sí. por quitárselo y tener un buen, otro buen jugador para la rotación. Aunque bueno, pues no, siempre, no, siempre no, queda Kevin no. que en el visto bueno. Ya sabemos es que, que Kevin Duran ¿no? es el que manda. Bueno, Jeremy Grant despierta interés de hasta seis equipos. El X y el Bracer, lo más interesado según Charania. Bueno, esto que Yo, también está interesado, Simpson, ¿no? En su momento, creo recordar. Bueno es, un, bueno, es uno de los mil rumores que han salido por el tema de, de Ben Simmons. Eh, no sé si para mí sería dentro de las opciones que puede ofrecer el mercado. Sería una de las mejores opciones que hay para Filadelfia, cambiarle por Simón. Sobre todo porque el 5 titular, bueno, y el banquillo, no es que nos hemos quedado sin aleros de más de dos metros. Es que tenemos un roster muy pequeñito. Y yo creo que al final, para ganar la liga, pues necesitas tener aleros de. Pues bueno, joder, es que tenías a Simon que son 2-8, ¿no? A Mira, dice aquí: el tronco, que es gran, encaje en Dallas. Yo creo que Gran encaja en todos los sitios, porque al final no deja de ser un stream de mucho nivel. Entonces, pues yo creo que cualquier equipo que vaya te va a encajar. Otra cosa es que tengas eh, muchos, a lo mejor como Fénix, y digas, bueno, a lo mejor esta pieza la tengo muy repetida, pero si no, yo creo que encaja en todos los lados anda que le diga dile a, a Aníbal que si lo quiere para Chicago también no bueno sí claro es que lo, es que los buenos jugadores yo creo que, que lo los quiere todos los equipos no una otra cosa diferente es a quién tengas que quedar para hacerte con Jeremy Grant porque no es lo mismo a lo mejor que estemos hablando de, de Dallas que a lo mejor de Apple Things que Dallas eh, lo, lo, lo puso en el mercado en el verano que, que a lo mejor que tenga Chicago que dar, por ponerte un ejemplo que quiera Detroit a la por o un ejemplo, así un poco alocado, ¿no? Uh -huh, sí. Está claro que, que te va, Aníbal te va a decir que no. Está claro. O sea que, Pero, por ejemplo, en el caso de Dallas, aquí queda queda Dallas por él. Pues es que tendría que dar pick y yo creo que te todavía está pagando los pick de, de cuando ficha por Zingui. Uh -huh. Con lo cual... Pff. Sí, sí. Eh, no sé y y, y Detroit que necesita pues pues algún pick a lo mejor algún jugador joven pero es que tampoco tiene jugadores jóvenes Dallas, así salvo George tampoco claro, gran claro. me logro por poner aquí Tronker grand más olinic por porcingis Uf. Yo creo que por, por, por salario puede que incluso que encaje. No, no, no. Si sí, sí, ya no estoy hablando de salarios, eh, los no, no, salarios sí, es... luego los ajustas. Sí, eh, sí, estoy sí. hablando de. ¿Para qué quiere traer a Porcinski? Por ejemplo, ¿no? En este caso. Sí, sí, sí. Yo creo que puede sacar mucho más por Gran y sin meter a Olin, si no le quiere meter por ejemplo, si lo hiciera por ejemplo con Filadelfia y se si considera Benjamin, aparte que bueno, tendrían que entrar más para completar pues tendría un pivot como Olinik que tira de fuera para abrir el campo le vendría genial Sí. entonces, bueno, bueno tiene un problema bueno, a Dallas y Net, otro a ver, eh, vamos a ver vamos con Ben -Simon. Interesante interesados Ben -Simon. de los últimos eh, días que ha dicho también Sarena creo que ha sido, o que no, no se guarde los dos eh, Lakers, Knicks, Minnesota, Portland, Kings, Paces, Criveland. A ver, ¿cuál te hace a ti, tú que eres de Sisses, Ángel? ¿Cuál te hace a ti más Tilling? Uh, uf, eh, Laker no tiene nada para dar. Oh, Laker se Lakers ha comentado que quieren colocar a Westbrook, o sea que... Oye, pero Westbrook aquí a Filadelfia. Sí, se ha rumoreado que estaban en conversaciones. <laughs> ya le conocemos no le engañas. Eh, los Knicks eh, pues es que tampoco tienen nada que te pase bien a Filadelfia. Eh, Minnesota, pues el, a lo mejor un Edward, pero Edward no te lo van a dar. No, D'Angelo, como lo que te, te podían dar. Y D'Angelo, pues bueno, no sé. Al final está metiendo ahí un jugador en el puesto de Masi, eh, que es un jugador un gran jugador y. Y le vas baja, le a baja, quitar minutos No sé si te merece la pena. Sí, pero bueno, a Ángel lo puedo jugar de dos también. Bueno, y más y más bien un dos, pero... Eh, y quitas a Curry, y, y alguien tiene que defender, ¿sabes? Entonces, bueno Y somos un equipo pequeño y por trae traes otro jugador pequeño, con lo cual... Orlan. Bueno, pues por, 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 dicen por Lila. ¿no? A mí tampoco es que me emocione demasiado el tema de Lila. Y el resto, nada. A mí por la que no me gusta ninguno. De Sacramento no me gusta ninguno. De Indiana me gustaba Broaddon. ¿Y no te lo van y a dar? No es traspasable todavía. Correcto, este año es, eh, es inviable. Porque el chabón y me gusta, pero ¿para qué quieres a Sabonis? De Teresa Y Gary Lever, que me gustaba. Hace un año. Ahora ya con tantas lesiones, tantos problemas físicos, bueno, sé de quién es tampoco. Y Cleveland, pues bueno, Ricky Rubio, pero al final es otro base que bueno. Sí, pero bueno, Ricky Rubio no, se ha adaptado muy bien a lo que es su. Y al final qué haces, das a Ben Simon con tres años y pico de contrato por uno de me solo queda media temporada, pues. Eh es otro tema a tener en cuenta todos todos convencer a Ricky Ricky si tú le muestras un proyecto de lo que yo, yo creo que siempre lo hemos hablado si tú le muestras un sí. proyecto eh, ganador se puede que puede firmar por ti más años o sea que en eso yo creo que el problema no va a tener Ricky y a mi Filadelfia fíjate que cuántos años hace que se fue Tijima con él no tenemos un base base bueno, el año pasado estuvo George Hill, pero bueno, tuvo media temporada, llegó lesionado, ni, ni hizo nada, no coajó, Aparte que ya tiene sus años. Entonces, siempre, a mí me gusta en un roster tener por lo menos un par de bases por si tienes que cambiar el ritmo de juego, ese tipo de cosas. Oh, Difícil, y, claro. y, que, y que sean diferentes. pues tener claro. uno que juegue más en estático, otro que, 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 que juegue más eh, transición. Porque ahora mismo los bases que juegan son Milton y Masi. Y, y realmente es, eh, los dos son dos escoltas. Yo creo que no hay ningún base en el roster de Philadelphia, incluido Simón. Que tampoco me parece un base puro. Así bueno. que de, de todos estos no me convence mucho el tema. ¿no? Venga, vamos a pasar a la siguiente noticia. Simón, dueño de los Perses. Eh, ¿Podemos construir sobre la marcha? Sí, entonces que he hecho unas declaraciones sobre todo sobre las noticias que habían salido de, pues que estaban eh, Turner, Savoni, Lever y creo que dijo eh, esos tres, ¿no? Pues eh, que él, ellos no tienen idea de sacar todo como hizo Orlando. Entonces, que, que quieren hacer la reconstrucción pues eh, sacando talento, pero trayendo talento. Entonces, bueno. Bueno, es que, claro, es que a lo mejor sacar todo de repente. Bueno, aquí te dice Tronker. Por pues también es joven, incluso mejor anotador que Gran. ¿Cómo lo ves? Eh, sí. Pero en es que ya se va a perder tropecientos partidos. Paso, pues ya tenemos en B. Eh, juega, juega muy lejos del aro para el tamaño que tiene. Y me parece muchísimo mejor defensor que o sea, para mí no hay color ¿eh? en este tema. Bueno, eh, pues no sé. Bueno, vamos a la hoja número dos. Venga, venga, Nes eh, Brooklyn firma Laston Galloway con un contrato de días. Bueno, todas las bajas que tiene, ¿no? Por COVID que las hemos, confirmado, las hemos comentado uh -huh. antes, como son Adrid, eh, Benbry. Eh, Ken Johnson, de tal, pues eh, ha fichado a, a, la, a Galloway por 10 días. Esta noticia que viene ahora la ha puesto por, por Carlos. <risa> <risa> James Fisher, de and Report, ha escuchado que antes de que los Nuggets aceptaran enviar a RJ Hatton a los Magic, como parte del canje de Aero Gordon en marzo, estaban trabajando en incluir a Paul Ball en el lugar de Hatton. Bueno, pues claro, eh, nos vieron que era tonto, ¿no? Y pero, bol bol, ¿no? Sí. <risa> <Ahora> <risa> no, que no, os voy a meter a Ahora que estáis de rebajas, ¿no? Claro. A ver si cuela. No, pues yo creo que no coló, ¿eh? Yo creo que no coló. No, no. Y si queréis a Gordon soltar, hay algún joven que paga. Sí, que, que paga valga la bol. pena, claro. Ya, si vas a reconstruir, que pues reconstruye bien. No, con volvo bol. Bueno, a ver qué hace qué hace Next, ¿no? Con volvo bol, porque también estaba Carlos diciendo que lo querían traspasar y tal. A ver si sale al final eh, Sarania dice que Magic Uy, que me he ido, que era una selección de primera ronda para, Por Terrence Ross eh, no, no sé si la va a encontrar bueno, sí, sí, Yo he escuchado un algún sitio Que eh, por lo visto había alguna franquicia Que le daba dos picks de segunda Quiero sí. eh, que le queda esta temporada una más a terrenos y está con 10, 11, 12 millones eh, por ahí. Ese la verdad es que en, para un contender a tener una nota saliendo al banquillo, un microondas, la verdad es que está bien. Este chico, pero un pick de primera. Bueno, si eres eh, un, los bugs que vas a ser, que vas a dar la 27, pues bueno, te lo puedes plantear. Sí, bueno, para apuntar al banquillo, no. Claro bueno, la siguiente ya la hemos comentado que es la de los jazz, contratan sí. a Daniel como, como CEO, bueno aquí pero bueno, que es lo que hemos comentado, que será sí. como asesor y, y tal eh, en el en el podcast de Kevin O'Connor, eh, comenta eh, que Sabonis quiere salir de Indiana que esto bueno. es viene a relación del otro eh, que es Indiana bueno, yo he escuchado de Indiana el que sabéis que me gusta ya un poco Indiana y tal que, que no quieren sacar a, a Sabón y Satán, quieren sacar a uno de los dos. A uno de los dos, sí. sí, sí. En sí, algún sí, sitio sí. Él lo he leído. Es un oh. O. Claro. No, oh. y en algún sitio he leído I, pero sí. uh, en otros he leído, o. Oh. Yo también he leído Entonces, que es uno de los dos. Claro. Eh, principalmente, Maestarner querían sacar, pero bueno, que no se cerraba la puerta que fuera Sabonis. Claro, yo llevo un par de años diciendo, cuando ya Sabonis pegó el estilo de, a, a lo, al gran jugador que es, eh, decías, tú, pero qué quieren un suplente de Sabonis que gana tanto. Entonces, no te merece la pena, te merece la pena gastarte en otras posiciones. Yo creo que no, estaba, no, sé, sí. no sé si sí. estaban diciendo que Warriors quería a Maistarner o. Creo que lo he leído por ahí. A Warrior le vendría muy bien. Claro, eh, tenían que dar a... Creo que estaban dispuestos a dar a, a, a Weissman de Kuminga y no sé quién iba más. En ese Warrior, Warrior está en una... Como en el artículo que escribí para la web... Sí. Eh, para mí está en una oportunidad histórica para ganar otro anillo. Sí, porque sí. tienes jóvenes interesantes que pueden interesar a, a otro equipo que te... te, te te puede estar otro jugador tipo Maestarner que te va a apuntar al juego interior. Y no olvidamos que Maestarner es un buen defensor, de los mejores defensores de la liga. Eh, Warren está jugando muy bien, tiene 7-8 jugadores muy buenos, pero los jóvenes están muy, muy, muy verdes. Entonces, sácalos y trata algo potente. ahí. Eh. Siguiente noticia del mismo podcast: eh, Kemba Worker no ha generado ningún interés. ¿Te sorprende? No, la verdad que no. No, no sé si. Por ejemplo, por ejemplo, Carlos sí que, que habla mucho para, para Nuggets, ¿no? Por Campaso, ni lo planteó. ¿eh? No sé si lo, si lo ha leído en alguno, pero vamos, eh, lo, se planteó. Pero, vamos, no sé si también eh, Nueva York quiere a Campaso, ¿no? Porque es un, un jugador que tampoco defiende. Y yo creo que Patti Godó no. Pero hay, no, hay, yo creo que hay mucha diferencia entre Campazo y Kemba Walker. Campazo, el hecho de que no defiende, es chiquitito, son los chiquititos, lo que pasa es que Kemba mira y el otro lo da todo. El... Sí, 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 bueno, que sí, que es lo que tú puedes decir, sí, que, que puede que puede ser que Campazo la entrega, le pone más ganas que Kemba, eso es sin duda, pero que tampoco es un gran defensor. Sí, sí, está claro, está claro que el tamaño le condiciona mucho en el NBA. Mucho pero y luego en ataque pues que vaya no un en, en la sombra de lo que ha sido ya desde que ha empezado con el tema de la rodilla y tal pues ya es que ya no es nada antes te marcaba eh, cuando has dicho postón sí que te marcaba marca diferencias en ataque pero ahora pues bueno es que la sobre todo la última temporada de echarlo fue fue muy buena no veintitantos puntos 25 26 puntos por partido muy muy buena temporada vamos sí la primera en Boston también estuvo bueno con su problema típico de que su jugador es un jugador unidimensional solo para ataque pero bueno a lo mejor a Carlos uh, le parece bien y a Tibodó también eh no sí sé, sí que no, no que se sabe vamos y te quitas un problema de sí, sí, sí. Nueva York pues sí no, sí, porque a lo mejor consigues un jugador que te pueda aportar en la rotación mejor o peor, pero ya sí que, y, que más guay que te lo quitas de encima, está claro. No, es eh, sí. más, cosa de, este, de este podcast tan curioso. Sí. Los Celtics buscan un tercer jugador de impacto para llegar a su núcleo eh, de los Jays, en lugar de dividir el dúo. Bueno, yo creo que Farmerino ya no lo comentó a nosotros, su, su, no lo comentó en el programa pasado, que su opción no era esta, ¿no? Funciona era separarles directamente y a mí me parece ahí es de las pocas cosas que estaba de acuerdo con Fran y era que casi se están tapando el uno al otro si sí. los dos quieren amasar balón y yo creo que debería uno de los dos debería salir no no pues si sí, yo creo que ya lo hemos comentado también aquí antes de que vienes Fran que es uno de es, eh, lo que tú has dicho ahora mismo que es, es es un juego muy parecido al que tienen los dos y se va, y se entre ellos entonces, si a, a Taitun con algunos más tiradores alrededor, yo apostaría por Taitun, vamos, ¿no? también. Bueno, a ver cómo se mueve Steven, ¿no? Antes, si, si se mueve antes del mercado, del final de mercado, o, o lo deja ya para el verano. Porque, vale, vamos a suponer que es bueno, verdad, esta eh, noticia está claro que tiene que ser verdad. Es decir, quiero tener un, un tercer jugador de impacto, todos queremos, toda la franquicia queremos tener un tercer jugador de impacto. Pero que tienes para conseguirlo, claro. Es que lo siguiente ah. que tiene, ¿quién es? Horford. Horford. Por salario. Sí. O, o, los, base... o, los, o los Williams. también, a lo mejor lo puedes meter en algún traspaso. Lo que pasa es que ya a lo mejor ya tenías que completar con, a lo mejor, con Juancho. O algo así. Creo que también lo comentó Fran el, el jueves pasado. Sí, bueno, el base a eh. eh, Joder, escolta. Smart, Smart. Sí, bueno sí, Smart sí. Sí, porque más que nada siempre lo, lo hemos hablado aquí también que Smart es muy de el, el elemento inestable, ¿no? Del, del trío que hay ahora mismo. Y es que estoy viendo aquí salarios y claro, Horford tiene los 27 el año que viene ya son 14. Eh, tendrás que dar a Horford como pick, pack, pick para traer algo, ¿no? Si no tienes a Smart con 14, Richard tiene 11, pero creo que tiene una cláusula que no puede salir esta temporada. No, esta temporada no puede salir. no. Pasa con lo mismo que con brockdown eh, Y luego ya el siguiente, Juancho 7, Redder 5,8. Es que para conseguir un jugador impacto, pues tienes que dar a, a, seguramente a Horford. Lo que también se ha dicho que a lo mejor traspasan te te a redder ahora en el mercado. No sé cómo lo ves tú que Redes salga de de Boston. Bueno, firmó por un año, ¿no? Sí, firmó por un año hacia cinco con siete, creo, cinco con ocho. Claro, firmando no por un año, pues bueno, ahí está. Si encuentra algo mejor, lo cambiarán. Claro, no más que y... nada porque porque se va se está revalorizando, ¿no? bueno, revalorizando a lo mejor no a lo que él pretende, pero el año que viene en principio cobraría más de cinco, va a pedir más de 5 millones. Eh, a ver, a mí eh, por lo que está ganando el pase, un, un, che, un chollo, ¿no? Digamos. Sí. Otra cosa sí. los veintitantos de los Lakers que, que se anda ¿dónde va este? <laughs> bueno, venga, vamos con la siguiente noticia. Los Bulls buscan en el mercado un defensor para la segunda unidad. Bueno, desde que se le ha lesionado Williams, es, andan con, con pocos efectivos en el, en el juego interior. A mí esto me parece una tontez, ¿no? Porque al final, según empezaron la temporada, el defensor de la de unidad era Caruso, ¿no? Mm. Y luego el novato, joder, tiene el nombre raro este, eh, pues también es un buen defensor. Entonces, bueno, yo creo que en la unidades unidad solo tienen defensores. Yo creo que les vendría mejor un, un anotador a la pivot un, un pivot suplente pero bueno ellos confían mucho bueno confiaban en Kobe White como el anotador de la segunda unidad lo que pasa es lo que bueno lo que yo creo cuando hablamos de, de Chicago ¿no? si quieres conseguir algo potente vas a tener que dar a Kobe White o al no, Dosumu sí. Ayo Mira, hay que decir sí. eh, Derry Jones Jr también defiende bien dice Tronker Sí, 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 es lo que está diciendo Ángel, que la segunda unidad de Chicago son buenos son defensores. defensores sí. De perímetro. Claro, le falta ese, ese jugador que en principio era Kobe White, que, que fuera el que tirase de, de la anotación. Eh, vale Pelicans podría ser compradores en el mercado. Jones Hart, candidato para salir. Pues bueno. yo creo, Pelicans eh, que está en reconstrucción, o sea, es que tiene que hacer algo. Williamson tiene pinta, creo que ha salido una noticia que le iban a hacer no sé qué en el pie y, va, y otras cuatro o seis semanas, ¿no? Le volvían a, a reevaluar. Sí, yo, bueno, yo, yo he leído que, que directamente casi que se pierde la temporada ya. Sí, claro, es que reevaluarle no quiere decir que vaya a jugar. Ni, claro, 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 claro. O sea, no, yo no, creo, creo que, es. que ya se pierde la temporada perdida con, con él. Con lo cual nos plantamos ya en febrero, a principios de febrero, eh, a mediados de abril eh, se quedarán fuera de playoff, así que eh, sí, la último, temporada perdida. La temporada perdida, último de peor, de, 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 ahora son el peor récord de la NBA, ¿Tienen el peor balance eh, ahora mismo. No, de que volvió Ingram eh, han empezado a llegar a partidos oh. y tal. Es que me Pero bueno, que la... mira... Yo sé que la semana pasada era en el peor equipo, vamos, sí que lo recuerdo. Eh, de, del este, del oeste, ¿no? sí, del oeste, del oeste, del oeste pues ahora está Oklahoma con ocho ganados, Nueva Orleans nueve y Houston nueve y San Antonio 10 y el sí, corte fíjate sí. de play-in esan 12 ¿eh? hasta Oklahoma está todavía con ciertas opciones sí si sí, no no es que es de que eras que no salvo los tres de, en el oeste salvo los tres de arriba eh, Warriors Suns y Warriors el resto también está sobre todo por la parte de abajo bastante igualada Memphis que de que sale a Morán están como un tiro. Sí, sí, sí. Mira, es, cu es curioso. 9 uno a los últimos 10 partidos. Y, y, y yo creo que con Morán, sin Morán no han perdido, ¿eh? o sea, eh, eh, que No, creo que perdieron uno. No. Creo que per quién, no me acuerdo contra quién perdió pero perdió, han perdido uno, sí. Pero no me acuerdo contra quién. Porque ahora llevan una racha de cuatro victorias consecutivas. Con lo cual, bueno, estabas hablando de Pelicans, es que Pelicans... Eh, tampoco les veo yo muy muy claro qué es lo que han querido nunca la dirección deportiva decir no pero de tomar vale, ese, vale. es un mercado pequeño también a lo que sea agentes libres eh, potentes no puede no puede aspirar no no si todo se tiene que ser a, a través de trade y tal pero... claro a través de de, de, pre, de, de draft eh, eh, si, sí, draft o algún cambio sí. Lo que pasa es que consiguen renovar a Ingram, no consiguen renovar a Alonso, y Williamson se quiere ir, queda con los tres que son los que tiene que pasar, digamos, el futuro. Sí, pero Alonso es que no lo quería la franquicia, acuérdate. Bueno, yo no sé qué habrá pasado ahí, hombre. Me extraña que no quieran a Alonso realmente. ¿eh? Yo creo que cuando lo estuvimos hablando el verano con, con Aníbal antes de que surgiese el tema de, de fichaje definitivo de, de Chicago de Alonso creo que dijo que, que es que no querían a Alonso y además el, por lo que también se dijo no sé si tú te acuerdas que también ofre, ofertaron por Lowry este verano y Lowry se sí, había rechazado claro pero eh, lo, bueno lo de Lowry estaba claro que les iba a rechazar claro claro por eso te digo que es un mercado pequeño y no pueden optar a agentes libres importantes pero lo de Alonso yo creo que cuando fueron a por Lowry porque Alonso se quería alargada allí claro eh, y no sé por cuánto ha por Chicago, cuánta pasta. Yo creo que era 20, 20 al año, 20 al año, sí. Bueno, no creo que un 84 o algo así. Sí, empieza por 18 este año. Pues eh, yo creo que 18 los podrían haber aguantado. A ver, estoy mirando un poco. Ha, ha llegado Graham con 11 ya siempre, y Satoraski con 10. O sea, con estos dos, habías parado a Alonso. Y Garry Temple, que también de, que llegó, de, este de, llegó también de Chicago con Satoransky. O sea, que pasta habían tenido para haberle renovado por 20. Pero, con lo cual, yo creo que es. Bueno, es, él se seguiría la verdad allí. Sí, o sea, no, sí. sí bueno, por un lado, a lo mejor. El tampoco puso mucho énfasis en renovarle. Sabiendo a lo mejor que Alonso se quería ir. Y es que el año anterior había escogido un base en el draft. A era Luis, este. Entonces, no sé, qué decir, si tienes a Alonso y tal, y tenías a Holly en su momento, y vas y, y fichas aquí a Luis, digamos, no sé. Que hacen unas cosas muy raras. O luego renovan a Adam por 35-2. Sí, 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 fue un movimiento un poco sorprendente, ¿no? Así que yo qué sé. Pero bueno, mira, se ha visto que, que en el traspaso de Adams a, a Memphis era lo que necesitaba Memphis para pa subir un escalón más. ¿Te acuerdas que en verano decíamos uh -huh. que Valenciunas? ¿Cómo te puedes deshacer de Valenciunas? Uh -huh. Y, con, y con, con el traspaso de, de, de Valenciunas por, por Adams, eh, Memphis ha dado un pasito más. Pero el objetivo de Memphis... A ver, Valenciunas era acabar contrato. Sí, entonces eh, yo creo que el objetivo de Benfis era subir en el draft. Que era, era, quería subir en dos posiciones, en la de primera ronda y en la de segunda. Y, y, y por eso trago con, con Adams. Tampoco le parecería tan mal, entiéndeme, ¿no? Si no, no sí. lo hubieran hecho peor que querían elegir al chico es el de primera ronda el nuevo guciano y quería bueno tenía la palabra a Santi Aldama dama para, para el sí. segundo entonces bueno pues tragaron con Adams bueno, bueno. bueno pero esa vale. salió bien la jugada de momento ¿no? al menos con Adams tienen un plan los tíos van poquito a poco con sus picks sí, sí, el, el, el año pasado grabaron a, a Desmond este, que está jugando también súper bien. Sí, pero es un, es, está, no hace mucho ruido, es un equipo que no hace mucho ruido. Y Luego estaba... no juegas contra ellos, el otro día nos pega una pata en el culo bien da Filadelfia, macho. Sí, sí, sí. Eh, y no hace que... mucho ruido, pero mira, ya van, van cuartos del oeste, ¿no? Qué intensidad jugando, tío. Que nos pasamos encima va a ser necesidad, ¿eh? No, pero son equipos tipo, tipo Caps también, ¿no? Mm. Que no hacen mucho ruido, pero mira, el Caps también va a quinto. A ver en qué posición va el Caps. Mira, van cuartos también. Y llevan cinco consecutivos ganados. Ayer anoche le metieron una paliza a Detroit, madre mía. So, estaba viendo el partido de Filadelfia. contra quien jugó Filadelfia anoche? No me acuerdo ahora Miami. No, Miami. Uf. Y. Y vi, y, y vi los resultados de cómo iban antes de irme a la cama, porque me fui a la cama eso de las dos, de esa, y, y, y iba ganando ya de veintitantos a, a Detroit, los caps. Así que Pero lo que hablamos de Memphis, joder yo veo los partidos de Memphis, es que se, se, se juegan a tope el partido. Y yo lo, veo lo, el roster de ellos y digo, si es peor que el de los demás, pero compiten. Sí. Tuve los dos últimos partidos de Filadelfia, qué vergüenza, macho. En fin, lo metió de 30, no sé cuánto, la pasó por encima y ayer con Miami me dijeron va, Miami contra la baja lo ganamos con la gorra. Y conseguí, les puso la zona extra y no metían nada. No no no. No, 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 yo que los ya tengo, que lo estoy viendo, estoy viendo los dos primeros cuartos y y la zona se la tragó todo a, a Filadelfia. Pero no de ahora, es histórico, es que yo sabía que me, 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 iban a poner la zona 2-3, esa que ponen. Y, coño, entrena la. Dorribe. Bueno, eso ya para pa play, pa playoff, ¿no? Ya sabemos cómo actúa eh, Torriba en playoff. <laughs> es que yo sabía que no se iban a poner la zona 2-3. Porque, aparte, a ver, después de tras le gusta mucho las zonas, ¿no? Digo, ya verás. Y como no tiene jugadores, digo, no, a bueno, poner la zona 2 tres todo, todo el partido. Pues claro. Ahí está. <laughs> Bueno, venga, va, seguimos con las noticias Yo creo que la última ya Zander eh, es un buen candidato para ser el tercer equipo En el canje Benzimos, Presti Dar y Mori Han tenido múltiples acuerdos en el pasado Yo creo que Homa City está bien posicionado para asumir Contratos no deseados Bueno, esto yo creo que No sé si lo comentamos la semana pasada O, o el lunes pasado, no me acuerdo ya Que siempre hemos eh, Al menos yo he apostado siempre de que Benzimos va El traspaso de Benzimos vale. Va a ser a, con a, a, a tres bandas, yo creo, vamos, ¿no? Porque, por ejemplo, uh -huh. tú que siempre dices que... Por ejemplo, por ejemplo con Portland, que no quiera McCollum, por Simons, uh -huh. pues a lo mejor editas un tercer equipo que quiera McCollum y te da a ti lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Así que veremos eh, cómo se Lo de tercer equipo, Oklahoma, pues, hombre, la verdad es que la, hay buena relación entre eh, lo que pone ahí, ¿no? Entre Morey y pestri pero si el problema de Oklahoma es que no tiene nada bueno si no, sí, no, no sale tiene nada. allí claro, no tiene nada que ofrecer salvo ronda del draft claro y, pero pasa que Philadelphia necesita un jugador que te tenga ya impacto de primer momento mm. para ser para un contender entonces ese es el problema mm. es posible que con Klajoma, con un tercer equipo sí Pelicans es el que más está sonando escuchar últimamente Pelicans y qué y ofrece, ofrece Pelicans pues y no y lo gran. sé, sí si que. No lo sé, si que. Hombre, es que es lo único que podría cuadrar a la Filadelfia Por eso, no. por eso digo, y, y, gran. y no demasiado, pero bueno. Pues un poco pecho frío. Sí, pero no, luego un ataque talentoso y tal. Entonces, bueno, y a lo mejor jugar los dos contratos con Envy y tal. Bueno. No es de lo que más me emociona, pero por lo menos un alero de más de dos metros, macho. es Sí, o Se nos ha quedado el equipo pequeñito, pequeñito. Bueno, pues nada, yo creo que hasta aquí ya hemos dado un repasillo, ¿no? A todo, ¿no? Sí. Pues nada, eh, mira, la, la, una cosita, la racha de partidos. Eh, Piston lleva 12 perdidos, la peor racha de derrotas. Y la mejor racha de victoria la tiene Utah con 8 victorias consecutivas. Utah está jugando muy bien, muy bien. O sea, sí sin, sin, Tampoco se hace mucho ruido, ¿eh? porque yo creo que en el oeste le tapa a Suns y Warriors, ¿no? Sí, y, y, y empezó un poco más flojo. Y los otros empezaron como dos motos. Sí. Y, y, y si los le pago, va recortando. Si le la chi así poquito a poquito va... Y una cosa que sí me gusta de Utah, he visto un par de partidos solo de Utah, es que juega casi siempre con un 5. O con Gorber o con Westside. Uh -huh. O sea, hay dos, dos, dos perfiles de cinco iguales, porque son defensivos... Bueno, uno mejor que el otro, claro, pero que sin tiro exterior. Pero, de pero jugadores este... yo me acuerdo de un programa, no me acuerdo que me lo decía, que decía: es que han fichado a WhatsApp, que es lo mismo que gober, más malo, pero lo mismo. Sí. Es, ideal, ¿eh? es que tú juegas algo y tienes que tener el primer pivot y el segundo. Aunque sí, el tercero pero... ya no, puedes ser no, no, para no, otra cosa. No, no, normalmente lo, que es, es lo que tú dices, lo, es, lo que buscas es que sean complementarios, ¿no? A lo mejor uno que sea más defensivo y el otro más eh, tirador de tres. Pero es que son dos, dos, dos fotocopias, nada más que uno mejor que otro, vamos. Ya, yeah, pero yo lo, lo que lo veo es que tú lo que quieres es jugar a algo y tienes que tener los minutos del titular y los minutos que el titular está sentado en el banco. Sí, tienes sí, que, sí. que tener un bueno, tercer pivot. Bueno, a lo mejor. Está claro que, que Snyder tiene una idea de, de juego y es esa. Pero no la yo creo que la, la mayoría de los equipos de la NBA es igual. final es lo mismo. Tiene un pivo grande en B, uno grande de suplente. Pero el año pasado tenía un pivo grande como en B, el eh, segundo tenía eh, Howard, que era más bien defensivo. Sí, por lo que encontró, este año encontró uno que no defiende y no ataca. Entonces... <risa> <risa> y, y el tercer pivo que tenemos este año va así, que son... Para mí yo le sacaría de segundo directamente por Dramón. Por lo menos le, le fobia a Chava que tiene, va a ser mejor que Dramón. O sea, por lo que veo a ti ya te ya ha conquistado no el corazón Dramón, ¿no? Joder, es, que, es que, por ejemplo, ayer es que, es, es, sale la, la mayoría de los días con una apatía que dices, joder, macho, salimos, eres por lo menos cabrón. Sí. No sé si te, eh, creo que fue ayer que, que recupera un balón y, y como que se le da así en, el, en la cadera y se le escapa el balón también cuando ya lo tenía controlado. digo Madre mía, es que es dramón. Es que yo, por este... ejemplo, en, en la pretemporada y salía como más intenso, más no sé qué, y, y de vez en cuando algún partido le ves y sale súper enchufado, pero lo normal en él es, es como apático, no lo no sé. Yo pues, cuando estaba lesionado en B, los ocho nueve partidos, pensaba… Bueno, bueno, va a tener su oportunidad de no sé, de coger muchos minutos y tal, que va mucho, muy muy apático, muy apático. Bueno, pues ya, ya irá mejorando con el paso del, del tiempo, de los años. Sí, cuando esté sí. en otra en entre dos, ya. <laughs> o la temporada que viene. Es como el vino, mejora con el tiempo. Dramón está ante su última oportunidad. Bueno, pero yo creo que ya, yo creo que ya todo lo que ha hecho en la NBA, sobre todo a, a nivel económico, ya lo ha hecho, ¿no? Sí, Ganar sí. casi 4 o 5 años, 20 kilos, ¿no? mm. ya ha he hecho todo lo que tenía que hacer. Ya es, ya es, esto ser, que... es un chaval joven. A ver. Sí, ¿A ¿cuántos años tendrá? Sí, tendrá 27, para ahí, yo qué sé. que o... pasa o sea, que, como vienen tan jóvenes, parece que lleva toda la vida. Pero, sí. ¿no? 28 años tiene. Claro, es que, pues, digo que es muy joven que, y ya está cobrando un mínimo. Sí, sí, ahora está cobrando un mínimo, sí. Pero vamos, que viene de cobrar, según estoy viendo aquí, 22 millones. Eso antes lo trato. Que le cortaron, le hicieron buyout sí, y, sí, sí. y fue a los Lakers ya por un mínimo. Sí, mínimo. Sí. El trozo de temporada que quedaba y ha, ha ido a Filadelfia por un mínimo. O sea, que ya con 27 años ya está cobrando un mínimo de veterano. Hostias. Por algo será, ¿no? A ver, voy a, voy a mirar los, cuánto dinero ha ganado. Es que por curiosidad, es que ya me... me... Sí, claro que firmaría una extensión a lo mejor de 5 años de, de Detroit a 20 y tantos millones a 27, 28. Sí, sí, sí por eso te digo. Eh, ha ganado más de 100 millones, ya es fácil. 137 millones ha ganado. Claro, pues mira, le, le fichó eh, en el 2016-2017 ya con Detroit, ya le firma 22 al año y es, es creciente el, el contrato: 22, mm. 23, 25, 27 y dos años 27, o sea que firmó un, dos, tres, cuatro, cinco cinco, cinco pues cien pues, a lo mejor o algo así Claro, al, al firmar por el equipo que le dije en el draft, pues un añito claro. más extra Claro, pues cien millones por cinco años más o menos así de media Rápida, o sea que el, el, ya todo lo que es dinero ya lo ha ganado Entonces, ni defiende porque no, nunca ha sido un gran defensor, salvo que bueno, muy grande y, no. Sí, y, que, que y ocupa bueno. espacio Ocupa espacio y tal, pero no, buen defensor. Y en ataque, pues eh, flipa. Ya. <laughs> Normalmente. Entonces. Vale. Bueno, pues nada. Eh, miramos a ver si hay alguien aquí. Le hacemos una raid. A ver si. Venga. A ver si. raid, right. A ver, que nos vamos a Planeta NBA. A ver. Pues bueno, ya puedes irte despidiendo en 6 segundos. Creo que. que Muy que bien, hasta el lunes, ¿no? Hasta el lunes, que ya a partir de la semana que viene, es, eh, en Navidad solo hacemos programa los lunes, que vamos a descansar los jueves, que no lo merecemos. Que All este el. Dime. No, que a ver si me venga arriba algún programa de Sixer, aunque sea solo. <risa> bueno, <risa> pues venga. venga. Hasta luego, Hasta luego chicos.